estamos en vivo. ¿Sí? A la pre-intro. No, no, está la pre-intro. Un chabón nos saludó en el momento que nos conectamos. Está el coso ese que tengo yo. Ya saben que está acá. ¿Eh? ¿Sí? Escucha a mí, se va.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? ¿Nos ven bien? Tenemos anuncios esta vez, ¿no? Tenemos dos. Y que son los que venimos repitiendo hace un tiempo. Que mañana tenemos la taberna responde, vamos a estar los cuatro juntos acá en casa, vamos a charlar del canal, vamos a responder preguntas que nos hagan sobre el canal y cómo es llevarlo a cabo. Si se quieren dar una idea, ya subimos un La Taberna Responde, estuvo buenísimo, que fue para el cumpleaños. Y el segundo es que el 16 de diciembre vamos a hacer un resumen de la aventura. Vamos a estar de nuevo los cuatro juntos, pero vamos a charlar de los personajes, los NPCs, del mundo, la información que consiguieron y la que no, etcétera, cosas por el estilo. Así que, si quieren pasar a charlar, también pueden hacerlo el 16. Y creo que eso es todo, ¿no? Mañana pasen porque vamos a decir cosas súper importantes de lo que se viene en la taberna y lo que viene para el año que viene. Vamos a charlar del futuro y tenemos muchas cosas planeadas que bueno, venimos trabajándolas hace un tiempo y mañana va a pasar todo. Creo que hasta ahí estamos, así que ahora los vamos a dejar con la intro y después vamos a las sesiones, a las sesiones, a las escenas del capítulo anterior. Creo que nos escuchan bien, creo que se ve bien, ya nos contaron que sí. Así que ahora voy a dejar con las escenas del capítulo anterior. De esto se encargan los jugadores, así que chicos, cuando quieran. Tantas Creo cosas que pasaron. sí. ¿Cómo habíamos arrancado? No puedo acordar eso. Escapando de la prisión. Ah, estábamos adentro de la prisión, claro. Sí, estábamos con Finn. Sí. Que nos estaba medio como chamuyando. Nos Diciéndonos como estaba que sí. reapurando, Sí, claro. nos estaba apurando y medio como que decía, no, sí. Me estaba preguntándole, pero ¿dónde está la hermana de Man Ray? Y el chabón se hacía el boludo. Sí. Sí. Volvimos más o menos por los mismos lugares que habíamos ya recorrido, me parece a mí, si mal no recuerdo. Matamos a un perro. Matamos Matamos. en plural. Sí, Mataste. esto es un grupo. Así que todos son Me encantó. responsables. Claro, esto es una Imposición. manada. Esto es una manada. Si te querés ir de la manada, te va de la manada. Pero matanos a un perro. O sea que Así de. también matamos e incendiamos a una persona. Exactamente. Bien, muy Sí. Sí, exactamente. Yo me hago cargo de ¿Por eso. qué? ¿Por qué me arrastran con ustedes? Bueno, también, bueno, hicimos chuleta braseada a un guardia. Pasaron cosas. Sí. Después de Y cosas eso. horribles. Sí. No recuerdo si ya ahí al toque habíamos ya. Estábamos casi en la salida. O me No, estoy pasando algo por alto. como que pseudo tuvimos que pelear con un par de guardias o correr. Sí, huimos bastante. Sí. Sí. Al último guardia, en nuestra defensa, lo dejamos vivo. Claro que el chabón medio como estaba bastante. ¿Cómo se dice? Tenía mucho miedo. Sí, exactamente. Y ahí es cuando entramos creo que en la decisión final de che, salimos o no salimos, porque pensábamos que se nos escapaba Finn y Sí, no nos tiraba más la data. Y al sí. final el chabón dice, no, la tiene el enano en la cárcel, en su prisión. Mal. Y dijimos, ah, ok. El truquillo. Muchas gracias. Sí. De hecho, Y ahí, sí, perdón. no, iba a agregar que el chabón se fue en caballo porque lo estaban esperando y nosotros tuvimos que ir a pie a la prisión.
Lamentable, lamentable. Y ahí en la prisión estaba Lucrecia, efectivamente, en la prisión del enano, que no sabemos cómo se llama. Estaba completamente desnutrida, Ahí sí. había bajado muchísimo de peso, o sea, se notaba deshidratada, todo, estaba terrible todo. Sí. Así que decidimos ir a buscar unas pociones para intentar curarla lo mejor posible. Es Cierto. bueno, es Ahí nos verdad. dividimos. Sí. Cal acompañó a Manrel y a Licreria y con Babins nos fuimos a comprar esa poción que se la llevamos y suponemos que le hizo efecto, se la dio Shurroel. Mal no le hizo, creo. Claro, eso es lo importante. Sí. O nos hubiéramos enterado. Ah. ¿Y en el barco? En el barco hubo ahí una discusión sobre que Manrel tenía que empezar a, ¿cómo se Cierto, llama?, a tomar un par de clases que no de sabe lo que usar la sea. fucking espada. De lo que sea, sí, es Sí, o verdad. sea, Porque lo que algo, decimos es que Manrel. tiene que dejar de ser tan inútil a la hora de pelear. Claro, Lo cual es no le gustó para importante. nada, se sintió muy ofendido. Creo que más vagancia fue que ofendición, no le importó nada. No, pero ¿para qué quiero aprender a pelear? Quiero aprender magia. Claro que sí, Sí. Sí, Manrel. claro, porque Cal fue, le No, no. habló y él dice, no, pero me puede enseñar magia y Manrel con magia es más peligroso que perro con machete. claro, sos medio olvidadizo, Manuel, yo qué Oh, sé. no. Claro. Mal. Y ahí sé que lo amenazaron a sonrisas, pero no me acuerdo si pasó algo antes de eso. No, creo que fue después de que estábamos. Sí, tomamos un descanso, hicimos Porque habíamos llevado el barco a un poquito fuera del astillero, como para estar seguros, que lo exacto. investigó Baggins, y después volvimos. Y antes de volver ahí nos dimos cuenta que le habían amenazado a sonrisas. Sí, había Sí, un con un bote con un maniquí, con muñeco. un. Eso. Con un muñeco hermoso, sí. Y creo que lo último que sabemos es que tenemos que conseguir 1.500 monedas de oro, de alguna forma. A alguien se le había ocurrido la idea de espiar al embajador para ver qué onda. Sí, porque había, ese era el plan del enano, rescatar al tipo que se había descubierto algo, información importante y valiosa. Entonces, bueno, en vez de ir con Claro. el tipo, vamos Claro. directamente a la fuente. Claro. A ver qué encontramos y a ver si lo podemos, no sé, ¿Funcionará? extorsionar. No, no lo sabemos. No, hasta ahora nunca sabemos si funcionan nuestros planes o no. Hasta el momento. Y Sí. creo que lo último es que salió Licreria, nos agradeció a todos. Y saludó y vimos que estaba bien y. Y su plan era volver. Sí, Sí. iba a volver con Shurruel, iban a estar las dos trabajando en el barcito, se lo quisieron llevar a Edur, pero Edur dijo, no, la vida del pirata es para mí, esto es lo que me define como persona y se quiso quedar con nosotros, porque es un grumete. ¿Grumete era? Sí. Sí. Bien. Entonces ahora me toca a mí. Vamos a empezar inmediatamente después de la última charla que tuvo el grupo, que fue cuando estaban planificando. ¿Está muteado, Chi? Que fue cuando estaban planificando. ¿Por qué me escucho doble? Yo te escucho simple. ¿Será Twitch? Tal vez tenés Twitch abierto No, en... no lo tengo abierto. Bueno, no importa. Ahí se apagó. Estaba planificando ir a espiar al embajador Tiflin, que está por ahí arriba. Ellos saben que vive en esa mansión. Para ver qué onda esta persona, saber algo más, porque todas las situaciones que tuvieron en este pequeño pueblo abandonado por la justicia fueron terribles. Nada, nada fue lindo para ellos, en ningún momento. Todo fue cuesta arriba. Y en eso Manrol se escucha. Dice, no, esperen un segundo. Vamos a descansar. Necesitamos
detenernos nosotros un segundo, porque estamos dejando que este pueblo nos gane. Y sobrevivimos a una tormenta terrible. No vamos a dejar que este pueblo nos gane. Necesitamos descansar un segundo, parar un minuto. Así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a mover el barco un poquito hacia el agua y relajarnos un rato. ¿Eh? Wow, qué buena idea, Manrel. Me pregunto cómo. ¿La perdimos a Lu? Sí. Justo cuando lo Sí. estaba insultando a Manrel. Ay, pensé que se me había tildado a mí. Lu, decí de nuevo eso que dijo Ice, por favor. Qué buena idea, Manrel. Me pregunto cómo se te habrá ocurrido semejante cosa. Oh, yo tampoco sé. Inspiración del momento. Tal vez. Así que, por favor, encárguense de llevar el barco un poquito más adentro. Yo tengo que hablar con mi hermana. Kaden, resignada, vuelve al timón Claro. y espera que Vidarliana la mire para que empiece de nuevo a soltar las velas y todo. Se cruza la mirada y empieza a dirigirles a todos los carpinteros que están trabajando que se vayan del barco. Que se van sin problemas. Bueno, listo. Hoy nos vamos temprano. Algunas herramientas las dejan tiradas por ahí, pero bueno, nada muy complicado. Se van todos eventualmente del barco y ahí ella se pone a preparar para zarpar. Estamos, ¿quién estamos en? ¿Cómo se llama? Ay, no sé la palabra. Cubierta. Afuera, cubierta. Ah. Están ustedes tres. Vidarliana y a Edur lo dejaste protegiendo a Sonrisas que está en su camarote. Su Roel también está abajo. Okay. Y medio como para ejercitar los brazos, ¿cómo se llama? Cal se pone tipo en vertical y empieza tipo a caminar con las patas delanteras, por así decirlo. Y va como pensando en voz alta. Dice, ¿y ahora quién nos va a cocinar comida? Si se nos va Shurruel. Va, sobre todo vos, Kaiden. Yo puedo comer cualquier cosa, pero, ¿no? Caen, lo mira acá desde atrás del timón. Y es algo que ya me había preguntado. Y ya se lo había dicho Edur, pero no sé si se acordará. Que parte del trabajo de ser grumete y empezar a aprender todo era estar también en la cocina. Pero no sé si sus cualidades para cocinar son tan buenas como sus cualidades para limpiar. Así que no sé. Es Sí. una muy buena pregunta. Él trabajaba en un bar, así que puede ser que sepa algo. Exacto, eso es lo que me da esperanzas. Perdón. Ah, me caí. Ah, Grunks, Sí. les voy a pedir un favor. Pueden decir que no, si les parece que estoy entrometiendo en sus cosas, pero Ajá. ¿recuerdan el libro de las algas que por separado les pregunté a cada uno si me puede dar una mano? El del lanzallamas, me acuerdo. Sí, el que dibujaste, Vince. Como cada uno está muy ocupado en sus cosas, pensé que quizás sería mejor. Sí, me puedo encargar de traducirlo yo. Así que, ¿qué les parece si hacemos un intercambio? Ustedes me enseñan Grun y yo puedo enseñarles a cambio otro idioma. ¿Qué dicen? Bain se acerca a Kaida. Ajá. Agáchate. Caen por si las dos se agacha, pero desde por encima del timón lo mira, sí. Abrí ¿Qué la ve? boca. No tengo lengua de Grum, si es lo que te preguntas. Quiero ver qué hay adentro para saber si te va a poder salir a hablar como nosotros. Caído en abrir la boca. Reviso. Tiene dos glotis.
Tiene todo lo que tiene una boca humana. No tiene nada de lo que tiene. O sea, tiene parecido a una boca a Grung, ¿no? Ahí, o sea, ella tiene dientes, ustedes no. Ustedes tienen mucho más espacio para la lengua, ella no. Su cachete se estira mucho más, pero ella no. Ella tiene un cráneo, nosotros no. Quiero sacar mis. Quiero sacar mi set de herramientas. Para empezar a revisarle la boca Hace al estilo dentista. una tirada de medicina. ¿Cuánto tengo de medicina? Creo que tenía un 1. Dame un segundito que abro el coso. ¿Qué estás haciendo con Ah, todas cerra. Ah, esas cosas? abrí, abrí. Deja la boca abierta. Te aviso que si me va a doler algo, Bain, se la voy a devolver. ¿Va Es solo un aviso para que quede todo acá claro. a doler? Calza cerca para mirar. Ay, no sé si apreté o no apreté, como que está medio tirado, Dadinius, para mí. Ay, a ver. A ver. Yo ahí tiré. Como Estoy lo apreté diciendo. 3 veces y Pero todavía no no es. me salió Porque nada. no Ahí se estás. puede tirar. Porque no estás en los dados. Sí, no te veo, no te veo con nosotros, Luke. Capaz que tengas que entrar de nuevo. O sea, la única que no vemos. Qué raro. A ver, El para que lo abra de 19 nuevo. veces es de max. Bien, bien. Sí. Gasté un 19. Uy, está re tildada mi compu. Ahí va. Bien, problemas técnicos con los dados. Ahí estamos. Ya los tuvimos antes. El problema no es con los dados, es con mi computadora. Ahí va. Y ahora este. Si querés, tiro por vos. No, ahí lo abrí. Estoy abriendo en el celu. Está bien. Ajá, ahí está. Más. 1. Así que 2 en total. Bien. ¿Vos suponés que pueda llegar a hablar Grum? Tal vez nunca llegue a un lenguaje sumamente fluido, un nivel en el que ustedes hablaban en su lugar de origen, pero va a poder hablar. Sobre todo después de escuchar a Edur hacer esa imitación que hizo. Me Y acuerdo. has escuchado muchos eructos humanos, algunos bastante sorprendentes, que de alguna manera asimilaban o simulaban palabras. Te han confundido, ¿no? No te dijeron ninguna palabra, pero te llamaron la atención. Kaiden, te falta una glotis y te sobran unos cuantos dientes, pero nada que no se pueda arreglar si en algún momento querés hacerlo. Pero No, quiero mis dientes. yo creo que lo básico lo vas a poder aprender. No, nadie te va Genial. a confundir con un Grung nativo, por Ah, me razones imaginé. obvias. Igual eso también tiene solución, pero bueno, no importa, podemos dejarlo ahí. No, cuando te escuchen hablar, no. No, no. ¿Existen grungs mudos o que perdieron la lengua? Existen, pero no suelen sobrevivir mucho. Ah, oh, bueno. Ah, porque usan la lengua para comer, ¿no? Bueno, entonces tenemos un trato. Sí, no veo por qué no. ¿Y a usted le interesaría hablar algún idioma en particular? Porque es un par. O sí, solo quieren enseñarme Groom, yo no tengo ningún problema. ¿Qué idioma sabes? Sé bastantes. Bueno, común. Élfico, gnomo. Enano, infernal y silvano. ¿Por qué aprendiste? No, deja, no quiero saber. ¿No crees ninguna? Sí, quiero aprender élfico para saber cuándo esos elfos me están insultando.
Me parece muy bien. Entonces tenemos un trato. ¿Calvos también, élfico, o te interesa algún otro? ¿Podríamos hacer un trueque con otro favor? ¿Sí? Bueno, entonces me voy a guardar ese favor. Bueno, yo me voy a guardar la posibilidad de decir que no, pero con Baggins de última ya tengo la chance de aprender de parte de él. Sí, está bien. Kael lo mira con mucha curiosidad a Cal. ¿Y qué favor? ¿Por qué? ¿Qué necesitarías? Ahora nada. No sé. Tendría que pensar. Ah, estás apostando a qué podés necesitar después. Respeto. No sé qué significa eso, pero puede ser. Bueno, Baggins, cuando quieras empezamos, cuando haya tiempo. Yo estoy libre ahora. Bueno, yo voy a estar ahí en el timón, pero voy a estar re atenta escuchando todo lo que me diga Baggins. Okay. Bien. ¿Van a poner a estudiar un rato? Sí, sí. Voy a empezar para contarles sobre los 17 tiempos verbales que tiene el Grung. Caín va a sacar un librito para anotar y va a ponerse a anotar cosas. Cal también va a estar ahí en las clases. Yo le voy a tirar un par de... ¿Cómo se llama? De lunfardos jeroglíficos. el que enseña siempre todos los insultos primero. Claro, Kaiden va a estar maravillado. Le vas a enseñar... Se me ocurre uno ahora, que es... Alguien que es muy inútil. Es tan inútil que todavía tiene la cola de renacuajo pegada. Y te va enseñando todos detalles así de la vida de la rana desde que están en el charco hasta que crecen. Y entre todas esas cosas, una de las anécdotas que cuenta es que, haciendo referencia a lo que vos dijiste de cortar la lengua, generalmente los grunts que suelen perder la lengua es porque se portaron mal de alguna manera en la sociedad y su castigo fue ese. Y no es que morían porque no podían comer, morían porque la tortura continuaba después de eso. Y empezás a notar detalles sobre cómo es la civilización en la que ellos están en base a cómo es el idioma. Vos sos lingüista, así que podés captar varios detalles. Vamos a hacer una tirada de inteligencia por parte de Kaiden. A ver, bueno, qué tal. Limpiar. Lanzar. Oh, no fue muy bueno eso. Mi hoja. ¿Dónde está? 17. ¿17? Inteligencia. Ah, no, perdón, estoy sumando, me confundo, estoy sumando el... Ok. La tirada de salvación. Sí, no, perdón, 14. Está bien. Pasan un par de horas y el barco un poco quedó medio a la deriva, suelto. Pero fue para bien porque se alejaron de todo el agua aceitosa esa y están ya en el mar. Están lejos del puerto, pero es un lugar mucho más lindo donde se respira aire limpio, se siente el salado del mar, el sol picando y se ve el celeste brillando en el mar. Unos metros más adelante se ve ya las manchas flotando negras ahí por todo el coso. Y eventualmente se va oscureciendo el agua hasta llegar al puerto. Están unas horas enseñándole Grung. Hace buen equipo Cal y Baggins enseñando. Generalmente Baggins explica una teoría y Cal la aplica en la práctica. Entonces se van coordinando así. Parece que lo hicieron antes. Eventualmente sacás detalles del idioma Grung. Lo que sí te queda al final es que es súper difícil y te duele muchísimo la garganta porque tenés que estar tomando agua todo el tiempo para poder imitar los sonidos. Y genial. No te enseñan nada de Grung escrito porque en ningún momento se lo pediste. Claro. Bien, hora más tarde sale Manrel de la habitación. ¿Dónde estamos?
En el barco. El océano. Sí, lejos del puerto. Cierto, cierto. Bien. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Practicando, Brun. ¿Vos? ¿Oh? Sí. Sí, ella. Ah, mirá, están todos dando clases hoy. ¿Quién más está dando clases? ¿Y no iba a haber clases de pelea? Ah, sí que sí te sumás. ¿Me va a dar clase de magia? No, yo ya te doy clases de navegación. Y creo que con eso tenés bastante. Bueno, está bien. Bueno, Cal... Puedo darte clases de carpintería, si querés. No, no, no. Ese es tu trabajo. Bueno, Cal, ya estoy listo. ¿Qué hacemos? Artes de la carpintería. Creo que deberías darle una mano también a Baggins. Pero bueno, vamos. ¿Viste a Dur? No. Pensé que estaba con usted. ¿También está aprendiendo Brum? No. Está con sonrisas. No importa. Vamos, te voy a dar una clase introductoria a vos. ¿Ok? ¿Tenés algún arma? ¿Alguna espada? Toque, daga, nada. Bien, ok. Dame un segundo. Y empiezo a buscar en el, ¿cómo se llama? En el bolso. Dame un segundito. Voy a chequear lo que tengo. A ver, ¿qué le puedo dar? Ok, listo. Creo que podemos empezar con una espada corta. Va a ser mucho más fácil para vos, Panrel. Y toma. Agarra. Bien. Bien. Bueno, vamos a un lugar un poco más, con más espacio, ¿ok? Te sigue. Bien. Lo primero es no perder el equilibrio. Así que, a ver, por favor, mostrame cómo te paras para pelear. Así. Ajá, ok. Y con un dedo lo empujo. Se cae. Así, pero apenas. Sí, sí, sí. Empezamos bien, Manrel. Ok. Lo primero que tienes que hacer es esta pierna un poco más adelante y esta más atrás. Ok. Siempre conservando el ancho de los hombros con respecto a tus pies. Ok. Ajá. Ok. Bien. Y sos derecho. Ok, bueno, ok. Entonces tu pierna derecha tiene que ir para atrás y tu pierna izquierda para adelante. Ahí está, muy bien. Bien. Ahora, vamos a dar un golpe. A todo esto, sí. Vidarliana se acerca a la clase. Está claramente escuchando y se sienta en un costado. Bien. Bien, ahora. Te está juzgando. Pensé lo mismo. ¿Podrías mostrarme cómo haces tipo un estocazo? Un estoque. Ok, muy bien. Bien. Okay. Trata de usar un poco más la cadera, todo el torso, y que gire. El golpe viene desde... sí. Bien, entonces vamos a tener que hacer un poco de gimnasia. No, tira la espada en el piso. No. Manrel. Bueno, ¿es esto o te consigues un arma de fuego? ¿Dónde consigo una? En una armería. En el barrio, en la ciudad. Suena bien. Ok. ¿Alguna vez usaste un arma de fuego? No. Bueno. ¿Cuántas armas usaron ustedes? Muchas. Sí. No sé si sea una buena idea que uses un arma de fuego. ¿Baggins? Un arma de fuego tiene mucho poder destructivo. Y hay que tener puntería
y fuerza y equilibrio. Y también tenés que poder hacer gimnasia para eso. Pero voy a estar lejos. Sí, pero... Una ballesta. Te podés lastimar. Una ballesta. Una ballesta. Yo ya... estoy viendo con un montón de flechas auto clavadas. Porque no sí. supiste cómo estirar bien. Puedo ver eso en nuestro futuro sí, cercano. Que el virote salga para atrás, derecho a tu ojo. Oh. Sí, sí. ¿Un arco común y corriente? ¿Un arco corto? Sí. Voy a estar lejos. Esto es súper importante. A ver... y saco un arco en realidad. Tengo un arco corto. Bien. Esto no va a funcionar, pero... toma. Y se lo extiendo. Ahora. De nuevo. Más o menos la misma pose de las piernas. Posición. Brazo izquierdo. ¿Qué le estaba con la izquierda? Ok. Derecho. Bien. Ok. La mano derecha. Agárralo con... ¿Cuál es tu mano, tu brazo más fuerte, Manrel? ¿Derecho o izquierdo? Y este. Sospecho que no sé. A ver, con este escribo. Pégame acá en los abdominales con brazos. Cúbrete las manos. Tenés veneno. No, tenés veneno, no te voy a pegar. Pero con esta mano no, escribo. Tengo el cuero que me está protegiendo. Okay. No va a pasar nada. Te pega dos piñas. La que sentís es la mano derecha. La mano como que derecha. Te empuja. Ok, buenísimo. Bien. Bien, con la mano derecha. Bien, mano izquierda, agarra el arco. Mano derecha, tensa la cuerda. Bien. Y ahora tienes que concentrarte, Manrel. Tienes que aflojar el hombro. Manteniéndolo. Ok, sí. Y a ver, apunta a ese bate, por ejemplo. ¿Le diste una flecha? No, todavía no. Ok. Bien. Ok. Y me pongo atrás y miro. Cómo apunta. Ok. Hace una tirada de perspicacia. ¿Perdimos a Max ahora? ¿Dónde está? Ahí está. Capaz que sea con 20. 17. Bien. Está sorprendentemente bien parado para hacerlo y parece que está apuntando bien. Ok. Muy bien. Siempre puedes, tipo... No, está bien, Marco. Así está bien. Ahora, vamos a probar con una flecha. Pero le voy a sacarlo. Que en realidad no es lo correcto. Pero bueno, vamos a probar sin una punta. Bien. Todo el mundo, párense atrás de Manrel, por favor. Que sí. Nada, no haya nadie ni nada importante. Caín se agacha, justo tapada por el timón. Bien, ahora, antes de soltar, respira profundo, contén el aire y soltá. No. Tenés que soltar después el aire. O sea, mantener la respiración. Apuntás. Soltás la flecha y después soltás el aire. ¿Ok? Para que no te tiemble los brazos. ¿Esta tirada la voy a hacer pública? Le pegó al barril. Muy hizo bien, la flecha mamá, y se cayó. ¡Ah! Te dije. Muy bien. Veo que tienes destreza para el arco. Y ahí notas una línea de sangre que le recorre desde la oreja por el cuello. ¿Qué es esto? Y la cuerda está manchada también un poco de sangre. ¿Sé de dónde viene la sangre? Sí. ¿Me identifico? Metió la oreja cuando estaba tensando el arco. Rel, ¿no te dije que te cuenta que
pusiste el... atrás de la oreja? Mirá, no. Ok, bueno. Bueno, no importa, está bien. Al menos sabemos, encontramos tu arma. Ahora me siento mejor. ¿Bien? Buenísimo. Bien, ahora... Yo tuve que hacer gimnasia. No, tienes que hacer gimnasia. Siempre tienes que hacer gimnasia. ¿Sabes quiénes son las personas que usan los arcos? ¿Y tipo las dagas? Los guardias. Sí, ¿guardias de qué tipo? ¿De rey? Son No, son hábiles. ¿Por qué son hábiles? No. Porque usan el arco. Porque usan el arco. No, porque se ejercitan, Manred. Se ejercitan. Necesitan hacer ejercicio. No es necesario que levantes pesas y cosas así. Sino que, nada, te pongas un poco en forma, Manred. Esta panza de cervezas. ¿Eh? Eres flaco, pero esta panza sigue estando ahí. ¿Ok? Está bien. Vas a tener que dejar de comer un poco de grasas también. Pero últimamente estoy comiendo bichos. ¿Qué bichos? Los que encuentro. Ok. Como vos. Y Vines. Y le miro la piel, como para ver si está muy blanca. Está súper pálido, está súper pálido. Manrel, creo que necesitas proteínas. Tipo como de carne. Se te ve anémico. Yo sé. Necesitas comer como si fuera un ogro. ¿Una persona normal? No sé si los grung no son normales, pero quizás comer como un no grung. Sí. Quizás. Puedes comer insectos, Manuel, pero creo que necesitas también comida para tu cuerpo de humano, ¿no? Tienes que mantener una dieta balanceada. Por eso. Por eso me estoy mareando mucho. Probablemente. Sí, ¿cuánto te estás mareando? Oh, hace como 3 días. Manrey, ¿cómo estás vivo? ¿Hace cuánto que estás comiendo bichos? ¿Te acordás de respirar de vez en cuando? Desde que estoy preso estoy comiendo bichos. Después comí un guiso, pero... ¿Sabes cuál es el problema? No hay otra comida que haga crunch. Sí, entiendo. Pero lo que puedes llegar a hacer es agregarle insectos a la carne y a las verduras. Qué buena idea. ¿Sabes qué? Tengo sueño ahora. ¿No tienen sueño ustedes? Sí, no. No, solo tengo un gran dolor de cabeza. Bueno, hagamos una cosa. Vamos con Shurroel y va a tener que hacerte un buen filete para comer ahora. Y lo vas a comer antes de irte a dormir. Bueno, dale, vamos. Vamos. Bajan por la escalera y empiezan a escuchar... ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Se salía de nuevo! Y a sonrisa... ¡Sacó esa cosa de acá! ¡Sacó esa cosa! Y finalmente bajan y está Edur sosteniéndole el caracol y persiguiendo a sonrisa. Y Sonrisa está re asustado, tiene un cuchillo en la mano y tira, pero Shurroel lo tauntea, digamos. Perdón, Edur está con el caracol, Shurroel no está haciendo eso, me confundí yo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo, Edur? Está enojado. ¿Qué te diga él? ¿Qué te diga él lo que me dijo? ¿Sonrisas? Me pregunté cómo se llama. Ajá. Y se puso así. No fue lo que dijo. ¿Y qué dijo? ¿Cuál es mi nombre de chica?
Creo que Sonrisa no entiende estas cosas. Hay que explicárselo un poco más. Manrela, ahí está. Uf. ¿Hay alguien más conmigo? ¿O estoy yo solo con...? Yo me quedé arriba en el timón. Yo quise bajar para ver qué onda con Ayúdame, porque asumí que se había roto el barril. Y abajo también está Yurue presenciando todo y sin entender lo que está pasando. Ok. Ok, Yurue, ¿hay carne como para darle a... ¿Hay unos pescados y un poco de pollo? Ok. ¿Y alguna bebida que lo haga despertarse? Hay ron. ¿Hay ron? Ok. Bueno, necesitamos esas dos cosas ya mismo. Y quizás también un poco de ron para sonrisas. Vamos a tener que hablar. Bueno, ahora sirvo una merienda. Dale. Siéntese todo, sí. Vamos a dejar el caracol donde estaba. Le dice a Edward. Sí. Vamos a calmarnos, Edur. Y tú también, sonrisas. Porque, bueno, la violencia no resuelve nada en estos casos. Vamos a sentarnos. Se sientan, cada uno a un lado de la mesa. Ahí ahí ves que Edur está muy, muy enojado. Y viste cuando estás enojado y te salen lágrimas de la bronca que tenés. Esa es la cara que tiene Tato. Y se la está conteniendo toda. Bien, Edur. Yo entiendo realmente que estés así de mal. Pero tienes que entender también que Sonrisas es un dinosaurio. Y no entiende un montón de cosas. Por lo que hay que explicárselas lentamente. Manrel se ríe cuando decís dinosaurio. Y vos, Sonrisas, no deberías estar preguntando estas cosas así. Sin... No. Ella está escondiendo un nombre a mí. ¿Cómo? Está escondiendo mi información a mí. Como Kaiden y como los de Garra de Fuego. ¿Hay alguien acá que me está persiguiendo? Sí, soy yo, Sonrisas. A todo esto, Yurruel pone los platos en la mesa. Ves que a Manrel le sirve un plato mucho más grande y agarra y se empieza a comer. ¿Y quién es el dinosaurio? Dice. Sonrisas. bueno, entonces, me perdí. ¿Quién te está escondiendo información? Nadie te está escondiendo información, Sonrisas. Sí, Kaiden. Kaiden no, está... ¿Vos sabés algo de ella? ¿Sabés algo de su apellido? ¿Cómo salimos vivos de la escuela? No te lo preguntaste, ¿no? Algo así, pero Kaiden tiene un montón de información en su cabeza. Supongo que eso te contarían como un montón de secretos y... No importa. Creo que estaríamos años, décadas, hablando con Kaiden sobre todo lo que ella sabe y todo lo que implica el apellido de su familia, porque supongo que su familia trae toda una historia por detrás, importante, por eso podemos salir de ahí. Entonces, no hay que hostigar, así como no hay que hostigar a Edur. Su nombre es Edur. Punto. Hace una tirada de persuasión. O de intimidar. En este caso te voy a elegir. Sí, estaba bastante enojado. Se notó. Das todo tu discurso. Fue correcto, ¿no? Fue correcto.
Pero fue totalmente disminuido por Manrel, que estaba comiendo un pedazo de carne con las manos, así te estaba mirando. Y notaste que mientras vos estabas hablando, intentando cruzar las miradas, ¿no? Para mirar los ojos y que sea todo fijo, están todos mirando a Manrel. Y el único que estaba mirando era Manrel. Anémico, distraído. Oh. Hola, estoy hablando. Sonrisas. Volvamos. Primero, ¿por qué le preguntaste su otro, entre comillas, nombre que inventaste vos? Imagino, porque no tiene otro nombre. Se llama Edur. Porque sospechaba algo, no sé. Me pareció sospechoso y le pregunté. Como cuando fui con lo de Kaiben. Fui y le pregunté qué onda. Y no me dijo nada. Ah, ok. Bueno. En este caso es todavía más sensible. ¿Okay? Edur está, vamos a decir, encontrándose a sí mismo. Y vos venís a, básicamente, voltearle toda la mesa y todo el juego que él está preparando en su cabeza. Vamos a decirlo así, porque no sé cómo explicártelo realmente. Yo no entiendo lo que está diciendo. Bien. Mejor. Yo tampoco. La cuestión. La cuestión es que no hagas tantas preguntas que incomodan. No es necesario. La gente tiene que abrirse con vos porque quiere. No porque vos vas hostigando, investigando y escarbando. Sonrisas. Bueno. ¿Acaso vos nos comentaste todo la historia con Garra de Fuego? ¿Cuándo? ¿Cuándo salió a la luz? Ah, sí, claro. Ah, bueno. Entonces Edur va a elegir su momento de salir a la luz cuando él quiera. No cuando vos quieras. Aparte es una buena persona, no entiendo por qué. Bueno, tú también eres una buena persona, pero haces muchas preguntas. Ahora sí una tirada de persuasión. Dale. 21. Bueno, está bien. No entiendo qué está haciendo. Para nada, ¿eh? Pero tampoco entiendo a Baggins. Bueno, pero te hago una pregunta. ¿Cuál es tu nombre, Sonrisas? Porque no es Sonrisas. Y yo agarro literalmente, acá la agarro de un vaso. Se te queda mirando un instante que se hace medio eterno y ves cómo en su rostro hay mucha precaución preparada para esta pregunta. Lo interrumpo. No lo dejo hablar. Está bien, no hace falta que contestes, pero ¿te das cuenta? Sí, Bueno. ahí entiendo. Ahí va. Perdón. Y le extiende la mano a Edu. ¿Edur? Te mira a vos, no. Está que hacer. Está bien, está bien. Creo que lo entendió. Le estrecha la mano. Bueno. Y Marrel pone la mano Creo. arriba también. No, Manrel. Tienes las manos todas sucias. También tengo sueño. Bueno, pero tenés que seguir comiendo. Vamos. Sí, come. Y Kal se queda medio como, ya, Sonrisas. cansado de hablarles. Sonrisa se retira. Y Edur se queda. Gracias. Está todo bien. Pero bueno. A veces hay que charlar un poco y recurrir menos a la violencia Ya después. sé, ya sé, pero. Bueno, es difícil. Yo no me quiero imaginar. De hecho, supongo que debe ser muy complicado.
Es como que yo ya vine seteado desde fábrica de esta manera y es difícil salir de esta caja. Tú tienes la libertad justamente de poder explorar. Aprovéchala. Sí. Creo que no debería haber atacado al Ah, viejo. está bien. Está medio loco. Sí, ¿no? ¿Qué Por le... eso le llaman sonrisas. No, no, no sé si quiero estar defendiéndolo todo el día. Quizás de esa manera puedan llegar a crear un vínculo. De hecho, creo que esta pelea va a hacer que puedan hablar de una manera más amena. Podrías darle una oportunidad. Bueno. No es una mala persona. Voy a ir a hablar con él. No, 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 no. Ahora no, ahora no, ahora ¿Ahora no. no? No, 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 no. Bueno. Deja que pase el tiempo, que pase un poco. Que se calmen las aguas y después habla. Está ¿Ok? bien. Por ahora sos su guardián. Sos su... Eso. ¿Ok? Sí, No hace sí, sí, sí. falta que hablen. Después, con el tiempo. Rue los mira, sí. Bueno, parece que ya se durmió. ¿Manrel? Comió todo. No, pero comió bastante. Lo que sí está tipo. Está re Bueno. dormitándose sentado. Voy a llevar a Manre a su habitación. Y lo llevo. A todo esto, Vidaliana se acerca a Kaiden. No, no voy a hacer como sonrisas. Pero sí quiero saber cómo salimos vivos de la escuela. Supongo que había pasado un rato mientras Esto eso es sucedía. simultáneo, sí. Ah, ok. Cae en la mira. Ella es una draconia enorme, tiene cicatrices en las escamas. ¿De qué color es? No me acuerdo. No, perdón, ¿eh? Esto debería saberlo yo. Ah. Él tampoco. No, no saqué mis notas tampoco. Shame on you. Qué desastre, qué desastre. Ese punto de Queremos. inflexión que te hayas ganado, Lo lo perdí. perdiste. Sí. Lo quitamos. Bien. Bien, como decía, ella es una draconía enorme. Uy, ¿dónde lo tengo? Blanca, me dicen. Bien, vamos a decir que es blanca. Siempre me olvidé. Gracias, Fausto. Gracias. Sus escamas son blanquecinas, grisáceas casi. Tiene una armadura de cuero que es la ropa que le ven constantemente. Pero no se cubre totalmente, digamos, no es como una remera, se termina acá la armadura, después se le queda a la vista de los brazos. Caen. Se apoya en el timón y la mira desde abajo porque claramente es muy alta. Desde Y su hocico se exhalan bien, se exhala frío. ay, qué cool. Kaiden está haciendo una nota mental de eso. Wow, no, perdón, se me ocurre una cosa. Y se apoya así en el timón y la mira desde abajo. Está sonriendo y está. Tiene como una mirada pícara, divertida. ¿Qué querés saber exactamente? Empecemos por cómo salimos de esa isla. Es que es una pregunta tan poco específica, Vidartiana, que podría decirte que salimos por medio de un barco. Sí, pero ya todos sabemos que vos le dijiste tu apellido y se terminó ahí la joda. Ahí va, ahora sí estamos siendo un poco más específicos.
Kaiden revuelve sus cosas y saca el librito de este que tenía uno de los chicos de estudiantes, el libro de magia de Irilia, y le muestra el lomo. ¿Ves este símbolo? Bien. Este símbolo es muy parecido al de mi casa, pero no es exactamente el de mi casa. Es de una persona que se dice representar bien a los Merala, pero realmente no lo hace. Y lo noté cuando con Cal recuperamos este libro y ella va rememorándome mentalmente todo lo que han hecho con Cal, enrollándole las cosas en la cabeza a los pies y dejándole la lluvia. Cuando recuperamos este libro de las manos de esos estudiantes, Trilia, que estaban molestando duro. Y yo reconozco de quién es este símbolo. Pero como tiene una relación con la casa Merala, sumé. Hice 2 más 2 y me di cuenta. Ok, no tenía ni idea que mi familia le estaba dando materiales. Estudio la escuela. Intentamos ver qué pasa. Esa es la... ¿Verdad, baby Arliana? Y no sabes nada de lo que tu familia está dando a la escuela. No, porque como dije, exactamente no es el símbolo de los Merala, sino que es el símbolo de Tessio Merala. Sospecho que les da estos libros de estudio. No sé si les da el material o si ellos deciden adentro de la escuela, pero si Tessie me está intentando meterse con la magia, yo ya lo considero un caso fallido, pero eso es una opinión personal mía. ¿Y por qué tan interesada? ¿Puedo hacerte yo también una pregunta o esto solo es unidireccional? Ya estoy. ¿Hace cuánto estás acá con Manrel en el mismo barco? Un año ya. ¿Cómo sobrevivió hasta ahora? Ahora me toca a mí. Bueno, queda pendiente. ¿Por qué no le dijiste todas sonrisas? No voy a responder amenazas. Vos viniste, me lo preguntaste. Hubiera sido mejor, ya que estamos, si me hubieras invitado a comer algo. Pero bueno. Levanta la ceja con disgusto. Kaiden mantiene la misma mirada y sonrisa divertida. ¿Alguna pregunta? ¿Te tocaba? Sí, la que estaba pendiente. ¿Cuál? ¿Cómo hizo para sobrevivir Manrel tanto tiempo? No sé. Yo peleé por él. Marisa peleé por él. Es mucha suerte ese muchacho. En el cristal se lo conoce como Manrel el Lento, pero en realidad estoy considerando que debería considerar... debería... llamarse Manrel el Suertudo, sí. Pero sabes por qué le dicen lento, ¿no? Sí. Me sorprendió igual porque fue muy rápido para escapar cuando casi nos emboscan los pescadores a los Bruns y a mí. ¿Por qué estás acá en este barco? Porque me llamo Manrel. Nah. ¿Sí? Mandó una carta a mi casa. Me dije, hey, genial, esa es la oportunidad. Mandar está mandando cartas hace años. Uh-huh. A cualquiera que responda. Uh-huh. Nadie respondió. Claro, lo noté. Y lo noté también por qué. Bien. ¿Algo más? Sí. ¿Por qué le ayudas a Manrel? Me rescató.
¿Dónde están viniendo los demás? Voy a seguir trabajando. Se da vuelta y se va. Y en eso sale Cal, cargando a Manrel en los hombros. ¿Qué haces? ¿Qué hacen? Lo miro. Y le hago una seña de como preguntándole qué pasó. Comió bien y tomó un poco de ron. Así que lo voy a llevar a su habitación. ¿No está, le creería ahí? Sí. Quizás tengas que llevarlo abajo de nuevo. Bueno. Pensalo okay. Como un ejercicio, Cal. Ya hice ejercicio hoy, Kaiden. Ya me tocó. Bueno, un poco bueno. Más. Y me voy. Bajás. Y la escena está en la misma situación en el comedor. Shurrol está juntando lo que Manrel comió hoy y está limpiando todo lo que manchó. Seguís bajando y eventualmente te lo encontrás a Sonrisas, donde están todas las bolsas de dormir. Unidos por el crítico. Son unos chicos recopados. Tienen un canal. Oli. ¡Aló! Te lo encontrás a Sonrisas. Está sentado en un rincón. Como pensativo. Cal piensa en... Solamente esto a mí me puede pasar. ¿Qué hay en la esquina esa? ¿Qué esquina? Sí. Está pensando. ¿En qué? Y mientras voy tipo acomodando la manrel. ¿Sabes? ¿Sabes? Hace un tiempo charlamos con Vines. Uh-huh. Y creo que sería buen lugar, buena idea poner un cañón acá y otro acá. Ok, sí. Parece buena idea. Ah, eso. Pero nos quedaríamos sin lugar para dormir, ¿no? Sí, pero dormimos en otro lado, en la bodega, en la cocina. Cuando sos pirata, dormí donde hay lugar. ¿Qué es eso de una cama? El capitán tiene una cama. Igual, todos deberíamos dormir bien, Sonrisas. No sé. Puede ser. Quería consultar a Baggins. Eso. Y justamente te iba a preguntar si hablaste con Baggins. No. Él, bueno, creo que él te va a saber recomendar mucho mejor dónde poner los cañones que yo. Yo solamente te puedo dar consejos de gimnasia y armas y nado. Está bien, ¿no? está bien. Okay. Ahí voy. Bueno. Y sube atrás tuyo. ¿Dónde estaba ahí? No estoy segura. Porque había bajado cuando Edur estaba con lo de ayúdame, pero no hablamos nada más después. ¿Dónde está? Está sentado en cubierta analizando los mejores lugares para poner cañones. Bien. Pensé que ibas a decir analizando el mercado. ¿Estás ahí? Haz una tirada de perspicacia. Perdón, de investigación. ¡Aureliano! Ese es el gato de Luciano. Perdón. De nuevo no me está tirando nada. Y esta vez estás. Te está tirando error a vos sobre. Sí, esta vez te veo. Igual a mí me pasó, no sé, dos sesiones atrás que... Tenía que entrar y volver a salir. Sí, me dejó de mostrar las tiradas de todo el mundo, así que... Claro, a mí me pasaba eso también. ¿Y estás desde el celu? Sí. Sí, porque en la compu no me estaba cargando. ¿Querés que tire por vos? ¡No! ¿Qué son esas preguntas? 16. Más investigación.
Ya te digo. ¿6 o 15? Yo veo un 16. Está bien. Ah, mirá, 16. Uh-huh. ¿Más investigación me dijiste? Sí. ¿O perspicacia? Investigación. Ok, 16 más 7, 23. Está bien. ¿Ubicas correctamente cuáles son los lugares en los que debería ir un cañón? Ajá. Este barco está súper preparado para tener una línea de cañones encubierta. En la parte de abajo es un poco más complicado porque van a necesitar hacer las bocas de los cañones y tener una tripulación dispuesta. Ahora realmente no están ni capacitados para tener 12 cañones por banda. Así que tal vez unos 4 cañones por lado podrían llegar a manejar. Habría que enseñarle a alguien a usar un cañón. Pero okay. También es cuestión de conseguir más tripulación. Eso se puede, en el barco hay mucho lugar. Estás ahí, tienes en tu marea de cálculos y demás. Te acercas sonrisas. ¡Hey! ¿Sabes qué estaba pensando? Mira para los costados. Cuando se asegura que no estén. Que no haya nadie escuchando. ¿Necesitamos el caracol ese? ¡Sí! ¿En serio? Sí. ¿Para qué? Para usarlo. ¿Cómo? ¡No sabía pagarlo! ¡Existe a pagarlo! ¡Hay que ponerlo dentro del agua! ¡Lo descubrimos el primer día! O el décimo, tal vez. Pero... ¿y después qué hace? Después lo sacas del agua cuando lo querés usar. Nunca lo usamos. Todavía. Bueno, estaba pensando que abajo podríamos tener cañones. Tendríamos que remover las camas. Sí. Pero hay lugar. Sí, no tenemos realmente camas tampoco. Son por eso. Un montón, manojo de trapos y paja. Le digo, si nos ataca Garra de Fuego, ahora, con ese barco, y señala en el horizonte, está el barco allá. Ese barco tiene cañones. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Usamos el caracol? ¿Sabes nadar? Sí. Porque no vamos a poder instalar suficientes cañones lo suficientemente rápido como para poder defendernos de un ataque inminente. ¿Y un cañón? ¿Uno solo? ¿Bien grande? Me pongo a hacer cuentas, a ver qué tan grande tendría que ser un solo cañón para hundir un barco. Haz una tirada de inteligencia. Cuatro más... cuatro es 8. ¿Soltá eso? Podés llegar a visualizar un cañón lo suficientemente grande como para que destruya un barco de un solo disparo. El problema que le encontrás realmente, después de un rato largo pensando, ¿no? Porque empiezas a sacar cuentas cuánto material necesitas para construir el cañón, las municiones, la cantidad de pólvora. Y cuando llegas al final de todo eso, tenés un super cañón preparadísimo. Está listo en tu cabeza para destruir barcos de un disparo. El tema es que ahí empezás a poner todos los demás factores. Y te das cuenta que el barco no se lo bancaría. Ya, digamos, solo el cañón hundiría el barco en el que está. A menos que sea un barco inmenso. Tal vez sería un cañón para posicionado en tierra para defenderse de barcos. Incluso así, la explosión podría simplemente destruir el lugar en donde está el cañón también. Todos los caminos son malos a los que llegas. Me lo imaginaba. Este barco no podría soportar el peso de un cañón lo suficientemente grande como para defendernos de un ataque de semejante acorazado, básicamente. ¿Y si lo chocamos?
Si les chocamos, nos hundimos. Pero ellos también. Ay, no sé. No hay garantías de que logremos hundirlos con nosotros. Saca su catalejo. Yo creo que sí, ¿eh? Pensá esto. ¿Y si reforzamos la trompa? Toda la proa. Que se esté lista para chocar barcos. No es una mala idea. Pero este barco todavía no está en condiciones de poder sobrevivir. Imagínate que agarras una espada de caucho y le pones una punta de acero. Tal vez podrías lastimar a alguien, pero esa espada no va a durar mucho y no va a servir realmente. Pero si agarras una buena espada y la mejorás, vas a tener una buena arma. Si agarras una mala espada, vas a ir siendo mala. Y este barco no es lo suficientemente bueno todavía. Entiendo lo que decís, sí. Pero me tiene preocupado, ¿viste? Sí, te entiendo. ¿Oh, no? Sí, claro que me preocupa. Pero hay otras cosas que podemos hacer que no involucren hundir nuestro barco solo para hundir el de ellos. ¿Cómo qué? ¿Sabotaje? Sí. Usted es un bueno saboteando barco, ¿no? Sí, es parte de nuestra cultura, sí. ¿Y por qué no hacemos algo al respecto? Porque yo no estaba en los grupos de sabotaje. ¿Qué? Yo me encargaba de hacer las jaulas para los esclavos. ¿Y cuál estaba? No realmente. Bueno, pero todos ustedes saben más o menos cómo es, ¿no? ¿Eso es un poco racista de tu parte? ¿Un poco qué? ¡Racista! Solo porque soy grung no significa que sé hundir un barco. O sea, sé cómo hundir un barco, pero no porque soy grung. ¡Y justo sos un grung! Punto de inspiración por mí. No vale, weón. Bueno, entonces, si lo tuviera que hacer, sí, ¿cómo lo harías? Lo ideal sería, obviamente, hacer un agujero abajo donde no se vea. Porque si vos vas de frente, si vas por la superficie del agua, te van a ver, te van a atacar con un cañón, te van a hundir. Claro. Y si no sabes respirar abajo del agua, es probable que mueras. Si es que el cañonazo no te mató. Entonces, lo que hay que hacer es ir por abajo del agua. ¿Necesitas una herramienta? Un par de taladros de mano. ¿Taladros? Sí. Vi unos taladros que tenían los carpinteros. Capaz podemos pedirle prestado a uno. Le pedimos prestado a dos. ¿Qué? Necesitaríamos más de dos porque hay que hacer un agujero grande y los taladros son chicos. Entonces hay que hacer muchos agujeros chiquitos para poder hacer un agujero grande. ¿Me explico? Sí. Bien. No es algo que simplemente como con un serrucho lo puedas hacer porque estás abajo del agua. Tiene sentido. Sí. También habría que hacerlo de forma coordinada en varios lugares del barco al mismo tiempo
para que no puedan arreglar el agujero a medida que lo estamos haciendo, porque si hacemos un solo agujero en un solo lado, se van a dar cuenta que estamos ahí y no va a ser lo suficientemente rápido. Es por eso que por lo general los grupos de ataque son de 15 o 20 grunts. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan? Yo diría que... intentar hacer las paces no puede llegar a funcionar. ¿No intentaron explotarlo a ustedes? Sí, pero no, nosotros también atacamos a su tripulación. ¿Atacaron al capitán? Creo que sí. Atacamos a muchas personas. Yo creo que ustedes ya sacaron todas las chances, ¿eh? ¿Y por qué no intentas hablar vos? Ya no, que no. El problema. Yo también saqué todas las chances. Por eso ahora, si saboteamos el barco, está todo bien. A esa Vidarliana pasar por atrás de sonrisa y te dice. Solo niega con la cabeza, tipo, no le des bola. Sigue caminando. Voy a pensar en algo que podemos hacer con pocas personas, ¿sí? Y apenas se me ocurra algo, te aviso. Gracias, bien. Y mira en el horizonte, una vez más con su catarejo. Gracias. De nada. Y se va. Y Alena te mira. Exacto. No, nos matan a todos si llegamos a hacer algo, ¿no? A ver. Sí, depende de lo que hagamos. Y depende si se dan cuenta que somos nosotros, lo que es muy probable, porque no... aunque son piratas y es probable que tengan muchos enemigos por todos lados. Liano. Pero... tal vez hay algo que podríamos hacer. Creo, para mí lo mejor sería escapar lo antes posible. Está bien. Gracias por no seguir el juego. Se va. Bien. Ahora vamos a ir a la pausa. Un segundo. Ah, genial, porque el gato... Me di cuenta. Para las personas que nos están mirando, hacemos una pausa de entre 5 y 15 minutos máximo, como para ir al baño nosotros rápidamente. Y después seguimos jugando un rato largo más. Así que no se vayan a ningún lado, lo dejamos con él. Ya volvemos. No se vayan.
Ahí va, nos escuchan y nos ven. Bueno, ahora sí, gracias por esperarnos. Cerca de... Voy a hacer un pequeño salto temporal, así que le voy a preguntar a ustedes qué van a hacer sus personajes las próximas 5 o 6 horas. Hasta que sea de noche. Baggins se va a quedar pensando un plan para sabotear de forma anónima el barco de Garra de Fuego. Porque le quedó ahí la pica, es como un acertijo. ¿Los demás? Después de que se aseguró que estuviera el barco en un lugar fijo, todo bien. Caden bajó para ver si podía comer algo o picar algo. Y sacó su libro y al mismo tiempo por el otro lado sacó el libro de la salga. Para ver si con algo de las palabras que escuchó puede identificar alguna. Sabe que es la primera vez que practicó y que es muy imposible, pero bueno, se pone a matar el tiempo, sí. Y Cal se va a ir a nadar un poco porque tiene mucho dolor de cabeza. Habló mucho, se les complicaron un montón de conceptos en el cerebro y bueno, quiere relajarse. Y si puede encontrar algunos insectos, probablemente los vamos a decir, los caces. Insectos de mar. Claro, vas a encontrar tal vez algún marisco, cosa por el estilo. No hay cucarachas acuáticas. No en esta parte. Bueno, entonces agarraron unos crustáceos. Bien. Baggins, te quedas sentado en cubierta unas 5 o 6 horas, anotando ahí en la madera o en algún anotador que tengas a mano tu plan. ¿Te ocurrió alguna? Sí. Está bien. Lo tenés ahí, ¿sí? No te lo olvides, es tuyo. Pero bueno, tenés un plan, al parecer. Como 5 horas después decís... Sí. Ya sé cómo sabotear un barco. A lo Neo. Kaiden, ¿te quedaste leyendo? Obviamente no pudiste conectar ninguno de las cosas que te dijeron, de los sonidos, de los fonemas, nada con lo escrito, porque en ningún momento de la clase hicieron la conexión. ¿El otro libro que te quedaste leyendo cuál era? El mío de mis hechizos. Ah, bueno, ese lo podés leer sin problema. Sí. Y Cal, nadaste un rato largo. Hacía falta agua limpia de mar. De hecho estuvo tan bueno que se te ocurrió recomendarle a Baggins que baje un rato. Y así pasaron su tarde de relajación. Manrel, en un momento se levanta, sale, mira la luna arriba de él. Bueno, creo que podemos volver a la ciudad, ¿no? Y a terminar esto que empezamos. Cal se está tipo escurriendo el agua, Baggins se está levantándose, está cada uno medio en la suya. ¿Qué dijiste, Manrel? Que es hora de volver al puerto. Y terminar con lo que empezamos. Íbamos a hacer algo con un embajador. Sí, le podemos comprar el permiso con las monedas falsas. Un embajador probablemente sepa reconocer una moneda falsa de una verdadera. Bueno, ese fue mi plan. ¿Vale? Más que probable. ¿Y a ustedes se les ocurre alguna idea? Ir a hablar con él, a ver si tiene algún trabajo, algún favor que necesite. No se me ocurre otra cosa. Los mira a todos por turno. Bueno, esa parece ser la idea que tenemos, así que Kaiden, ¿vamos de nuevo al puerto? Ah, yo estoy ahí también encubierta. Uh-huh. Ok. Te toca. Te toca guiar al barco al puerto.
Te superviso, no te preocupes. Está bien, está bien. Puedo llevar el barco al puerto. Algo puedo hacer es llevar el Igual, barco al puerto. Kaiden por su lado se queda atrás de Manrel. Está bien. De a poco, Manray va llevando el barco, sin problemas. Tampoco es que tiene que ser muchas maniobras complicadas, no hay viento, no hay oleaje. Es simplemente levantar el ancla y llegar. Así que eso lo puede hacer. Ya lo vieron. Él, además, estaba en el timón en la tormenta. Sabe manejar el barco. Lo que no sabe es marcar la ruta, por eso te nombro a vos navegante. Bien, dice. Vines, ¿cómo está el barco? Está menos roto que antes. Podría estar mucho mejor, pero también podría estar mucho peor. ¿Cuánto le falta para que nos podamos ir de acá? Miro a mi alrededor para hacer un cálculo estimativo. ¿Hace una tirada de investigación? ¿De nuevo dejó de andar esta cosa? Ahí sacó un 4. Pero yo tenía el 4 de antes. ¿O no? Antes Bueno, si ahí dice 4, yo le creo. Está bien, yo no veo nada. de... Está bien. Por lo cual, 11 total. 11. Bien. Analizás no solo los daños. Ah, el 4 era de antes, me están diciendo. Pensé que era un 16 antes. Bueno, hacé la tirada. Gracias. Pensé que había sacado un 4. Es que voy a salir y volver a entrar porque claramente el coso este me odia. Dale. A mí eso me ha servido. Cállese, hombre horrible. En tu cara, Carlos. Ah. Pobre, no. Ay. Bien. 26. Bueno, por un momento Soy miraste al una con barco. el barco. Miraste al barco. Y tuviste un flashback al pasado, a cómo estaba cuando llegaron al puerto original. Las maderas crujían, las velas estaban rotas, las sogas estaban cortadas o débiles, las poleas estaban gastadas. Ahora el barco es otra cosa, y no te diste cuenta lo bien que arreglado que está, porque estuviste acá arriba todo el tiempo. En ningún momento pasaste un rato de observación real. El barco está muy bien, está listo para estar en el mar. Tal vez los carpinteros vengan un día o dos más para arreglar detalles, pero el barco ya está listo. De hecho, está mejor de la vez que de la primera vez que se subieron ustedes. Qué bien. Bueno, Manrel, lo bueno es que el barco está casi perfecto. Faltan un par de detalles, ajustar un nudo aquí y allá, asegurar unas maderas. No, falta mucho. Eso Tal vez nunca un nos par de detuvo. días de trabajo. Pero lo ideal, sí, sería terminar de arreglar el barco antes de zarpar. ¿Bien? Sí. Pero ¿Estamos de acuerdo? a eso quería llegar. Tenemos, ¿cuántos días? ¿Dos días para que el barco esté listo? Lo ideal sería irnos acá rápido. 2 días es rápido. ¿Dos días? Bien, tenemos 2 días para conseguir ese permiso. Okay. ¿Qué vamos a Bien, hacer? por lo general tenemos 2 horas. Así que es un... Genial. ¿Qué vamos a hacer? No sé, vas a ser Yo... el capitán, se supone. Está, se ve a lo lejos o cerca el barco de Garra de Fuego. No, vos no lo ves lejos. Ok, y cuando estábamos lejos del muelle, ¿se veía el barco? Sí, ahí estaba. Ok. ¿Está toda la tripulación arriba de la cubierta? Ajá. Creo que no solo deberíamos planificar cómo conseguir las 1500 monedas de oro, sino que también deberíamos planificar cómo irnos de Suret
No sé si notaron que Garra de Fuego no está muy contento con nuestro compañero Sonrisas. Y estoy seguro que tampoco está muy contento con nuestros compañeros Grooms. Tuvieron un par de roces antes. Y no sé si quizás soy yo, pero yo sospecho que están esperando en algún momento que nos vayamos del puerto para usar los cañones. Quizás son suposiciones mías. Eso suena a lo que un pirata haría. Sí. Tenemos alguna especie de plan B para escapar del barco de Garra de Fuego si tenemos que hacerlo. Sí, ¿no? Sonrisas, mira, Vines. Se me ocurre algo que podríamos intentar hacer, aunque es bastante arriesgado. Eso ¿Qué? tampoco nos detuvo Contanos. nunca, dice Van Red. Lo metimos a una cárcel para sacar a un criminal. Antes de que Sí, vayan. todas ideas brillantes, Manuel. Antes de que vayan, sable, ¿hay gente alrededor o hay gente cerca del muelle del astillero? Alrededor de ustedes. No, están en el barco solos y el barco está levantado, así que no hay. Ok, yo para, como para saber si hay gente escuchando. Sí, no como la otra vuelta dijimos todo nuestro plan adelante del guardia. Solo la tripulación. Exacto. Bien. ¿Recuerdan la vuelta que nos atacó el tiburón? Bueno, en ese momento nosotros no podíamos escapar con rapidez porque se había roto justamente nuestro timón. Si nosotros pudiésemos romper la pala del timón del barco de Garra de Fuego, si ellos quisiesen seguirnos, no podrían porque no tendrían forma de poder manejar el barco. La cara de Manrey se ilumina, como si fuera un faro, una segunda luna en la noche. Paguen una consulta y también a Cal. ¿Podemos hacer Ustedes eso? cuando. Ustedes cuando se fueron de su ciudad, de su pueblo. Se fueron con Garra de Fuego que él les había prometido que los iba a dar la libertad, ¿cierto? Y este pirata no está acostumbrado a lidiar con grunts y sabe cómo funcionan sus tácticas. Pero por lo general las tácticas de los Grunks son hundir el barco y saquear los restos, no deshabilitarlos. Claro, lo que voy a es que quizás él ya esté contando con algo así y pueda haber algún tipo de seguridad abajo del barco. Se me ocurre. No tengo idea yo, pregunto. No creo. No sé, o sea, si es un capitán inteligente y precavido, sí, pero hay que ver si él cree que nosotros realmente somos una amenaza para él. Porque no sé qué Creo tan. que después de la última vez que salió solamente él vivo, si no lo consideraba antes, ahora lo está pensando. Porque tuvo varias oportunidades de hundir el nube solitaria y todavía no lo hizo. Pero justamente, si nosotros tenemos un enemigo importante, no esperamos de lejos, vamos y lo atacamos. Él creo que está jugando con nosotros, porque está tratando de torturar a Sonrisas, perdón, Sonrisas, pero creo que está jugando con vos. ¡Ey! ¡Saboteemos el timón! ¡Saboteemos el timón! ¡Saboteemos el timón! Intenta como que el resto de la tripulación se sume y nadie lo hace. Excepto Manrel. ¡Ey! Obviamente. ¡Saboteemos el timón! Dice Manrel. ¡Hagámoslo! Una gran... ¿Sabés hacerlo? ¿Qué necesitas? Llegar abajo sin que me vean y romper una madera. Es así de sencillo. Suena fácil. Supongo igual que esto es el plan B para irnos, así que primero tenemos que resolver lo de las 1500 monedas de oro y después hacer eso. Sí, Cierto, dice esto Manrel. sería algo que hacer a la hora de escapar. Cuando ya esté todo listo para irnos, hacemos eso para asegurarnos que no nos sigan. Porque si rompemos el timón ahora y se dan cuenta, todavía nos quedan 2 días acá.
y va a haber sido inútil todo lo que hicimos. Bien, dice Manuel. Tenemos un plan de escape, es el más importante de todos. Ahora tenemos que resolver el otro. ¿Qué otro? Necesitamos el permiso. El de las monedas. Ah. El dinero. Creo que podemos seguir el primer plan que había tenido Baggins. Ir a espiar al embajador, ver si sabemos algo interesante o ver qué tan custodiada está su casa. Y a partir de ahí, elaborar otra cosa que necesitemos, porque la verdad es que no sabemos nada de él. No. Podríamos ir a investigar un poco. Bueno. ¿Quieren que los acompañe yo? ¿Quién quiere que vaya con ustedes? Oh, wow, podemos elegir, es la primera vez que nos preguntan. Edul se para firme. Mi vida. Yo creo que los tres estamos bien. Le va a partir el corazón. No lo mira Edul, tipo como mira al horizonte. Como que... aparte es importante que queden gente en el barco para poder protegerlo en caso de un ataque sorpresa por parte de Garra de Fuego. Exacto. Sí, sí, sí. Fantástico ese Manrel. Entonces, vayan ustedes. Ahora estamos de noche, ¿por qué no aprovechan ahora? Sí, antes, sí. No hagan ninguna locura mientras no estamos. ¿Cuándo? Como entregar estatuillas a gente extraña. Yo me encargo de todo, dice Manuel. Ahora estoy yo, estoy despierto y ya comí. Ok. Bueno. Dato importante, ¿alguien sabe dónde queda la casa del embajador? No. ¿Manuel? Sí, tiene que salir del puerto por el norte y ahí es el único camino que hay. Ok, o sea, ¿algún tipo de transporte o tenemos que ir caminando? Van a tener que ir caminando. Ok, bueno. Y con los ojos bien abiertos. Sí. Bueno. Ahí se ven. Edur los mira irse. Bajándose del barco. Y cuando vas por la escalera, lo último que ves es la cara de Edur todavía firme, pero con una pequeña lágrima que recorre el cachete. Ay, mi vida. Yo lo miro y le... Carlos mira y le dice... Cuida el barco, Edur. Y Arena, lo último que viste una vez más, o sea, ya ahora sí bajando, le pone la mano en el hombro y le dice, para allá. Bien, se bajan del barco y empiezan a caminar por el horrible pueblo de Suret. La tierra manchada, oscura, es de noche, así que el movimiento que hay es muy extraño. Cruzan el mercado... Que está lleno de gente ahora, está iluminadísimo, hay un montón de personas yendo y viniendo y comprando y demás. Y un rato largo después, llegan al camino. El camino está marcado, está adoquinado, tiene una vereda por el costado, totalmente diferente a lo que es el resto del pueblo. Ustedes tienen hasta las rodillas de mancha de tierra negra y arcilla horrible. Pero siguen caminando. Y llegan... A la cercanía de... Voy a poner acá. Ahí está. Estos son ustedes. Y llegan a lo que es la cercanía de la mansión. La majada es una... Una casona gigante. Parece un castillo que le sacaron partes. Es... Tiene los techos oscuros, las paredes grises de humedad que apenas se ven en la noche. El resto del camino está iluminado por pequeñas lámparas, todas situadas a los lados, para que puedan ver. Y se ve que pasan carruajes por acá. También ven en el resto de la mansión que hay un lago claramente iluminado también por otras lámparas. Y se ven otras estructuras ahí, que apenas se ven. Un barco de velas amarillas está en un puerto privado, a su derecha. El mar en esta parte de la región está limpio. Está como cuando ustedes estaban allá a lo lejos.
Se respira naturaleza, se respira mar. Sienten los diferentes aromas de la vegetación ya saliendo de... Los únicos que huelen mal ahora son ustedes. Es ofende, viejo. Perdón. Bien. Es de noche. ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a seguir caminando por este camino? ¿O vamos a empezar a meternos por los árboles y tratar de no ser muy obvios? Yo calculo que si es una persona importante va a tener guardias. Sí, contemos con eso. Sí, creo que deberíamos desviarnos. Hay un bosquecín acá. Podríamos ir por ahí, por aquí. Sí, y... sí, cerca del lago. El lago está como... El lago está... Esto pregunta Bachi. ¿El lago está como pegado a la parte de atrás de la casa gigante esta? ¿Eso se puede ver desde donde estamos? Lo que alcanzan a ver, por el ángulo que les da, sí, parece que el lago está pegado a la mansión. Ok. Sí, vayamos por ese lado. Ok. Se meten por la arboleda. No es precisamente un bosque. Son pueden ver a los de ambos lados de esta pequeña, de este pequeño conjunto de árboles. Pero... por lo menos están cubiertos. Además de los árboles hay muchísimos, muchísimos arbustos mullidos. Y no ven el suelo. El suelo es una carpeta de musgo. Así que es blandita. Siguen caminando por estos arbolitos hasta casi el final de la arboleda. Y ya después les queda poca cobertura. ¿Van a seguir? De acá vemos algo, tipo esto que no sé qué es, tipo... Ahí alcanzan a ver una estructura que tiene una lámpara iluminando una puerta. Parece ser un edificio medio dejado. Podríamos ir ahí, ¿no? Parece estar medio abandonado. Quizás encontremos algo o no. Podemos acercarnos a ver y comprobar si está abandonado. Y si no, de vuelta más lo rodeamos o volvemos. Okay. Sí, me parece lo más lógico. Ok, podríamos ir. No vayamos por el lado de la luz. No. Vamos por acá. Y vamos a ver exactamente eso. Desde ahí... Ahí va. Encuentran estas rocas enormes. Son brillantes y ásperas al tacto. No parecen simples rocas del lugar. De hecho, no hay una formación rocosa cerca. Parecen que fueron traídas de otro lado. Se siente como un mineral raro. Desde donde están, hay una manchas de arbusto enormes cubriendo hasta la mitad de la pared de esta estructura. Hagan una tirada de percepción, una sola con ventaja es suficiente. Para, tengo una idea para hacer la tirada con ventaja. ¿Quién va a hacer la tirada? Cal, ¿querés hacer vos? Bien, tirá vos un dado y que otro lo tire Pachi. Y usamos tu bonificador. Perfecto. Ok. Limpiar. Bien. Ok. Fue con ventaja. Ahí está. Ya me gusta. Vamos a hacer esto cuando sea ventaja y desventaja. Me van a ayudar entre ustedes. Cuando sea desventaja, yo voy a tirar el segundo dado. Ok. Okay. ¿Quién, de qué percepción agarramos? Vos. Tuya. Ah, ok. Entonces 15 en total. Bien. Desde donde están, empiezan a ver. Y esperan un rato y hay personas que salen del edificio. Lo que notan es que están todas con uniformes de servidumbre. Y ahí se empiezan a dar cuenta que tal vez esta sea alguna casa de sirvientes o alguna bodega o algún depósito o algo similar. Okay.
sentido. ¿Estamos buscando algo en especial o como esperando encontrar algo? No, solamente necesitamos información de algo que parezca importante. Esto no me parece muy importante. No, pero ¿vieron que tienen uniformes? ¿Sí? Quizás, si llegamos a necesitarlo, podamos sacar algún otro uniforme de ahí para meternos a la mansión. No es una mala idea. Podríamos acercarnos un poco para ver si... Por atrás, quizás, por aquí. ¿Se van a acercar más? Vamos sí. A rodearlo, vamos a ir por acá. Bien, ahora dame una tirada de sigilo. Con ventaja. ¿Ahora es cada uno? No, no, con ventaja. Ah, bien. De nuevo, ¿quién tira? Sí. Háganlo ustedes porque yo tengo que hacer el lío de... 19. No sé... ¿Bachi? A ver ese 20, Bachi. El 1 lo quemé, así que... Limpiar. No funciona así. Lanzar. Nope. ¡Qué bien! Estoy quemando números bajos. Bien. 22. 22. De a poco, todos juntos van corriendo los arbustos con sumo cuidado, pisando las partes donde el musgo es todavía más alto, así que les suaviza mucho más el paso, y están detrás de la casa esta. Bien. Adentro se escucha movimiento. Hay gente que está charlando. Del lado que están, no hay ninguna ventana. Pero vieron del lado de adelante. Kyle está, tipo, mirando fijo a esto. Esa es una de las una estructura súper extraña. Tiene una arquitectura que vos nunca, nunca viste. Tiene pedazos de metal incrustadas en las piedras. Parece que tiene unas estatuas. Y hay algo más, se siente un aura de adentro que te genera interés. Sin sacarle la mirada a esa estructura, digo, ¿están viendo eso? ¿Sí? Sí. ¿Qué es eso? Quiero usar mi habilidad para... déjame que me fije cómo era el nombre, porque me lo acuerdo en inglés. El de arcanista para tirar Detect Magic. A ver si siento que viene magia de ahí. Bien. Lo que haces es como ritual, ¿verdad? No, porque el arcanista... Déjame que lo leo acá. Dice que... puedo castear Detectar Magia una vez al día sin gastar espacios de conjuro. ¿Querés describirnos cómo es el Detectar Magia? No van a ver nada realmente los Grungs. Lo que van a ver es como lo que hace Kaiden. No cierra los ojos, sino que se queda mirando muy muy fijo a la estructura que está señalando Cal. Y extiende las manos así, y como que intenta atraer algo invisible para ver si lo puede pescar. Todo lo va a sentir Kaiden. Si siente magia, lo puede agarrar y atraer para intentar ver qué es, y si no sientes como que se le desliza algo entre los dedos. Pero ellos no van a ver nada. Bien. La ven extendiendo sus manos hacia el aire, y sentís magia, evidentemente, desde esta estructura rara. Y hay... es magia muy, muy rara, pero se siente como algo que todavía no estudiaste, o es tal vez algo que no te enseñaron. Lo que sí sentís magia muy conocida de adentro de la casa esta. Hay un pequeño aura que se revela. O sea, de la estructura siento esta magia extraña, y de la casita que tenemos atrás siento una magia un poco más conocida. Sí, sí, sí. ¿Puedo detectar de las dos fuentes qué escuela es?
Dame un segundito, estoy leyéndolo para asegurarme. Dale. Sí. ¿Sabes el tipo de escuela que es? La que está adentro es magia de ilusión. Y la que está ya en la distancia es magia de nigromancia. Ken, pa, suelta, hace como una un gesto con las manos de que suelta algo y se hace como un poco para atrás. Y la ven súper emocionada. Ok, Grungs. Acá atrás también hay una fuente de magia. Es de la Escuela de la Ilusión. Habla bajito, ¿no? Sospecho que como hay sirvientes, quizás haya otro sirviente invisible ayudándolo a manejar y llevar cosas. Pero desde ese lugar, Cal, que estabas mirando, hay magia de la Escuela de la Nigromancia. Quiero ver qué hay ahí. No es una opción. Tengo que ir a ver qué hay ahí. ¿Y qué hace la nigromancia? Hace muchas cosas. Juega básicamente con la energía viva y la energía muerta. Podríamos hablarlo de esa forma. Ok. Bueno. Creo que esto va a salir mal. Me da un mal presentimiento. ¿No? Si quieren, lo que podemos hacer es primero investigar o acercarnos un poco más a esta casa, a ver qué hay. Y después, lentamente acercarnos a la otra extraña estructura para ver qué hay en la otra extraña estructura. Sí, porque parece como una especie de templo. ¿No tendrá exacto? Como... da esa sensación, ¿no? Sí. Sí, quiero primero fijarme un poco acá esto, esta estructura. Bueno. ¿Qué veo? ¿De qué es? ¿Tipo, hay madera? ¿Es de madera? ¿Es de tipo rocas? Es de la casa en la que están los sirvientes, ¿no? Sí, la casa en la que están los sirvientes. Está hecha de madera, tiene techo de paja y no es una estructura muy compleja. Es simplemente así. Ok. Podría... podría hacer un agujero en el techo, como un pequeño agujero como para chequear qué hay adentro. Es paja. Tiene ventanas también. ¿Dónde? Del otro lado. Bueno. Si querés, puedo hacerte invisible para que te acerques a las ventanas. Ah, un punto. Sí. Bien, Kaiden se envuelve la túnica... con la capa. Grungs, tengo que comprarme unos guantes. Ah, sí. Sí. Apoya la mano en el hombro de Cal y castea invisibilidad. Bien. Una vez más, desde el hombro hacia, extendiéndose hacia el resto del cuerpo, Cal desaparece. ¿Ya soy uno con las sombras? Ahí vengo. Qué bueno. Bien. Y voy a bordear. Das la vueltita y hay una ventana abierta. Ok. ¿Qué? Me asomo. ¿Te asomas? Haz una tirada de percepción. ¿Dónde está Daño? Eso acá. 19. Bien. ¿Te asomas? Y ves un montón de sirvientes preparando comidas, preparando bandejas, hay un montón de comidas. Hay bandejas de plata, viste, con el coso que los cubre, brillantes. Uh-huh. Hay otros, hay tres cocineros sacando comida. Uh-huh. Y el resto de los sirvientes entran y salen llevando bandejas. Uh-huh. Hay un guardia. Un guardia, tres cocineros y los sirvientes. Y los sirvientes vos más o menos le calculás que habrá unos 12 entre los que viste. Uh-huh. El guardia tiene algún detalle en especial que le note yo, algún emblema, algo. No. Nada. Uy. Perdón, está bien. Tiene una espada en un costado. Una lanza que la tiene agarrada, él está mirando cómo los sirvientes llevan y traen la comida nada más.
Pero después tiene una armadura de cuero y un pequeño casco. Nada más, nada distintivo. Bien. Y no veo nada, tipo, vamos a decir, mágico, porque recuerdo que Kaiden me había dicho que había algo, No, la pero verdad que no. nada. Una cuchara revolviendo sola. Está hecho, todo lo que se está cocinando es todo casero. Bien. Y por lo que veo es una cocina, básicamente. Sí, es una cocina. Cal se pregunta por qué tiene la cocina tan lejos del lugar de su casa, de su mansión, Es palacete. una re buena pregunta. Sí, muy bien. Y ¿a dónde están yendo los sirvientes? Te movés de la ventana y te asomás hacia el costado. Los sirvientes están yendo hacia acá. Gazebo. Ahí hay un gazebo, efectivamente, y hay gente reunida ahí. Ves movimiento. No solo sirvientes, hay otros guardias dando vueltas. Los guardias del gazebo sí tienen armadura de metal y claramente están vestidos de manera similar. Pero hay otras personas vestidas un poco más elegantes que no alcanzas a ver por la distancia y la oscuridad. Voy a seguir a uno de los sirvientes. Pasito. Por Bueno, atrás. el sirviente va llevando una gran bandeja. Le ves que le está pesando. Es un tiefling muy joven, flaquito. Tiene cuernos para arriba y es de color azulado, muy clarito. Cuando Voy a están, tratar, voy a mirar bien a dónde estoy pisando. está bien. Cualquier marca o cosa extraña me voy a detener. Los sirvientes marcaron un camino, ¿sí? Así que podés seguirlo sin problema. Bien. Cuando están llegando, ves. Ahora empezás a distinguir más. Hay iluminación en el gazebo, adentro. Y hay dos personas que reconoces casi instantáneamente. Hay un rakshasa, grande, enorme, con todo su hocico atigrado. Su cimitarra que se camufla por el sillón. Está de un lado de la mesa. Del otro lado de la mesa hay un tiefling gigante, pero de obeso, enorme, que le chorrea comida por la boca y está extendiendo la mano hacia una mesa y agarra comida. Y mientras están hablando con otro tiefling, que está vestido mucho más elegante. Tiene una corbata, un chaleco, un pantalón, todo que le queda bien y acorde. Se viste de tonos oscuros. Este tiefling tiene barba larga, que le llega hasta por acá más o menos, pero toda muy peinada. Está como, incluso notas que tiene maquillaje, parece. Y está escuchándolos muy atentos. El sirviente se mete en el gazebo. ¿Vos te vas a meter? No, me voy a quedar afuera escuchando. Bien. Él se mete en el gazebo, deja la fuente de comida, abre. Y hay un cerdo entero, gigante, todo cocido. Y que lo empieza a comer el tiefling enorme, ese que ya conocen ustedes. Hace una tirada de percepción. Al menos no era un grum. Esta vez. 20. 20. No se distingue bien. Parece que el gazebo está como interrumpiendo. Si bien está al aire libre, los sonidos no se escapan de adentro. Pero alcanzás a distinguir un pequeño intercambio entre los tres. Y al parecer, el Rakshasa y el Tiefling, este obeso grande, grandote, están intentando ponerlo de su lado. A esta persona, que lo llaman el embajador. Bien, me voy a volver con Vines y Kaiden ya mismo. Bien, sin mucho problema, invisible, obviamente, volvés. Están ahí, esperando atrás de la casita. Kaiden, Vines. Kaiden se ¿Qué? sobresalta. Cal. Bien, ¿Dónde acá está? adentro. No importa. Esto es una cocina.
Hay bien. Tres cocineros, aproximadamente 10, 12 sirvientes y hay un guardia. No importa, están cocinando. Y le están llevando comida al embajador, a Garra de Fuego y al Tiefling que se comía los ¿Garra de Fuego? ¿El pirata? Sí. Perdón, no era Garra de Fuego. Ah, ¿no? El Rakshasa. Ah, ¿te acuerdas? El Rakshasa. Ah, no, sí, ya está, listo. Tuk, listo. El Rakshasa y el Tiefling que se comía los grooms. ¡Oh! ¿Chivash y Sir Iguario? Sí. ¿Qué? Y parecían que estaban tratando de convencerlo de algo, no sé qué. Nada bueno. Sí. ¿Recuerdan cuando estábamos en Isla Reino? Que estábamos buscando a alguien que básicamente nos dé dinero por meternos en los vientos de oro. Chivash quería que al final del viaje lleváramos personas en el Nube Solitaria. Sir Aguario no quería nada. Era, de hecho, nuestra mejor opción, porque lo único que él quería era información y saber lo que los otros estaban ofreciendo. Pero bueno, ya sabemos por qué no lo elegimos a él. ¿Por qué hacen ellos dos acá, en Sures? Nada bueno. No, definitivamente. Y por algún motivo no podía escucharlos. O sea, yo me quedé afuera de Castebo por miedo que haya una especie de oscuro o algo. Sí, hay algunos hechizos que ayudan a poder disminuir los sonidos o crear una especie de protección para que gente externa no pueda escuchar, así que... Otra cosa que recuerdo de ese Rakshasa es que era como una especie de embajador de los Tabaxis, que es una ciudad que está bastante cerca del Crisol. De Sir Eugario no recuerdo nada más que eso, que ya mencioné. Ok, y están hablando con el embajador que es... ¿dijiste que era Cal? ¿El embajador? ¿Un Tiefling? Hay otro Tiefling. Ok. Pero de una... Estaba mucho, ¿cómo se dice? Como muy limpio y muy arreglado. ¿Recuerdan lo que nos dijo Manrail cuando llegamos a Suret? Que Suret era como una ciudad que estaba en el medio de el continente de Manarum y el continente de, no recuerdo el nombre, de los Tieflings, que estaba como en continua disputa. Y que por eso era un pueblo bastante pobre. Noto que hay un montón de Tieflings. Como que quizás de a poco está siendo absorbida Suret por el continente de los Tieflings, y además es justo el embajador es un Tiefling. Y él le cobra impuestos a la gente de Suret. No puedo sacar ninguna conclusión más que eso, pero interesante. Sí, y no sé de qué manera esto nos sirve. Lo bueno es que no están en la casa, así que quizás la casa está más descubierta. Sí. Eso es verdad. Podríamos dar toda la vuelta porque no. Antes podemos ir al lugar de extraño ese de donde sale la magia de nigromancia. Te va a durar un rato más el efecto de ser invisible, Cal. Ah, o sea, ¿quieres que vaya yo? Obviamente, pero me voy a acercar lo suficiente como para estar ahí. Y ver qué ves. Sos invisible, prima. Deberías poder aprovechar eso. Exacto. Sí, pero la magia detecta lo invisible. Bueno. Depende de la magia. Bueno. Bueno, pónganse cerca de estos árboles que yo voy a ver qué hay ahí adentro. Me parece. Directo a lo que parece ser este templo. Antes. Saco de mi mochila la varita de que nos dio Nima y le tiro a Cal protección contra el bien y el mal. Gasto uno de los usos. Bien, yo voy a leer lo que te sucede. Okay. Bien, voy a leer el hechizo, así te digo que tenés más. Bien. Hasta que el hechizo termine, tenés las aberraciones celestiales, elementales, hadas, demonios y muertos vivientes tienen desventaja para atacarte a vos.
No te pueden asustar ni poseer estas criaturas. Y tenés desventaja para eliminarte encantamientos que te hagan. Okay, buenísimo. Se fue el rey del agua y me preocupé. Lienzo está preparando la música fea. No. Baggins se asoma a la puerta. Perdón, Cal, Cal. Ah. Cal se asoma a la puerta. Baggins también se podría asomar sin preocuparse que es invisible, que no es. Caminas hacia el interior de este edificio. Ya sintiendo casi una atracción hacia él. La sentís en el pecho y en la panza. Cuando llegas a tus dos costados, hay estatuas de enanos sosteniendo un escudo y detrás del escudo un hacha. Están en una posición muy solemne, como si fueran guardias. Y también ves que atrás de esta estructura hay dos enanos más también. Todos comparten la misma coherencia con lo que hay. Parece no solo una estructura funcional, sino que también es algo artístico. El mismo metal que decora a los enanos, decora las paredes de esta estructura que ya viste. Es un metal dorado con la piedra gris. Decora los detalles más importantes de los escudos de los enanos. Hay una gema sostenida envuelta en una corona en cada uno de los escudos de los enanos. Pero hay algo que resalta de manera absurda con el edificio. Arriba, en la cúpula, hay una estatua más. Déjeme hacer un poco más. Ahí, en la cúpula hay una estatua más. Queda fea. Es de la misma piedra que vieron cuando llegaron, esta piedra brillante y oscura. Y está puesta encima de la cúpula a la fuerza. Es una estatua de un tiefling que no tiene ni a palos el nivel de calidad ni de detalle que tienen los enanos. Pero el tiefling está levantando su espada en pose de victoria por sobre los enanos. Adentro de la puerta hay apenas entra la luz. ¿Te metes? Sí. Entrás. Y sentado en un trono hay un esqueleto de un enano tirado a un costado. Tiene algunas joyas y unas túnicas que no sabes qué son. Pero las túnicas están muy decoradas, son blancas y doradas los detalles. El resto del esqueleto está quieto, caído hacia un lado. Cal está pensando en... Dijiste que tiene joyas. Sí, tiene anillos y un collar. Está pensando seriamente en robarse esos anillos y ese collar. Porque pueden ser buena guita. Pueden ser buen dinero, es verdad. El oro de los anillos brilla y te ilumina cada vez más esa idea. No solo hay oro, hay metales plateados y de otros colores, algunos azulinos. Las joyas se ven grandes y se ven antiguas también. Acerco un poco más. Bien, te acercas un poco más. Estás debajo de la cúpula, directamente debajo de la cúpula. Mirás hacia arriba y en la parte de dentro de la cúpula hay una historia. Hay una historia pintada. Okay. En el primer cuadrante hay un montón de enanos que están construyendo una montaña, están tallando una montaña. En el segundo cuadrante la montaña está tallada y se formó un castillo de ellos. En el tercer cuadrante están invitando a los enanos a diferentes razas, ¿ves? Un tiefling, un elfo, humanos, en ningún momento, no ves ningún grunt importante. Sí. Ves orcos e incluso ves un trasgo.
En el cuarto. Atrás, güey, ¿no? En el cuarto cuadrante, entre todas estas razas y con la montaña está detrás, se firma. Hay como un firmado. Están todos reunidos alrededor de un papel y cada uno está extendiendo su mano hacia él. Ok. En el centro hay una de la cúpula, ya rota, de hecho, ves un poco cómo la estatua de arriba se mete rompiendo un poco el techo. Hay una... He escrito un... Marcado en la piedra, ¿no? Tallado en la piedra. Parece ser, así de simple vista, es un tratado de paz. Me acerco a la joya, voy a tratar de ver si tiene algo escrito o algo por el estilo. ¿Te acercás? Estás cerca de esqueletos. Ya estuviste cerca de muchos esqueletos e incluso de otros cadáveres. Pero esta vez hay algo más. Esa atracción que vos estabas sintiendo es hacia este lugar. Es hacia este esqueleto. Tal vez el trono. Te acercás a leer un anillo. Haceme una tirada de salvación de carisma. Crap. ¿Lo ayuda en algo? ¿Protección contra el bien y el mal? 11. Bien. Perdón. Sí, le da ventaja. Tira de nuevo. Ah. Tira un segundo dado. Ay, no sé qué me salió. Porque no me está figurando acá. Ah, salvo que sea 9 de nuevo. Entonces 11 de nuevo. A bien. No, no. ¿No están dando? Dale, rejoin. No me están dando. Dame un segundito. Dale. Ah, man. La tensión. Ah, 19. Le bien. Se olvida de mi cuerpo. Cuando extendiste tu mano hacia uno de los anillos para tratar de ver si tiene algo escrito, están cubiertos de polvo, incluso el esqueleto también y las túnicas. Pero sentiste cómo te salías de tu cuerpo por un instante y que se te caías al suelo, pero volviste a vos. Y me veo como... reculo. Ok. Esto fue una mala idea, Cal. A ver, ¿qué más hay? Y empiezo a mirar alrededor para ver si hay algo más que puedas... Las paredes están decoradas, pero no con tanto detalle como la cúpula. El resto es simplemente lindo a la vista. Son no abstracto, pero sí son mosaicos organizados. Okay. No hay un paisaje. Ok. Bien. Entonces, lo que va a hacer Cal es tratar de memorizar la historia. Bien. Enanos, roca, castillo, muchas razas, tratado de paz. Quizá. Bien. ¿Te volvés con...? Me vuelvo con, sí, con Kaiden y Baggins. Baggins, Kaiden. Kaiden está caminando de un lado a otro así, súper pensativa e impaciente. ¿Qué pasó? Tardaste un montón. ¿Dónde estás? Bien, bueno. Escupilo, escupilo. No sé si no lo notaron, pero las estatuas son de enanos y la estatua de la cúpula es de un tiefling. Y parece ser que la pusieron así, como que alguien vino y la puso arriba, y no tiene nada que ver con toda la estructura. Ajá. Otra cosa, adentro hay como un... hay un esqueleto de un enano, con un montón de joyas. ¡Oh! ¿Y de ahí sentiste que venía esta sensación extraña? La sentí cuando agarré una de las joyas y traté de... ¡Cal! Bueno, mira. Kaiden estira la mano así, intenta pegarle con la mano envuelta en la capa a donde sea. No se tocan joyas de donde aparece que. De donde parece que hay magia. Y con ese sobresalto, los guardias del gazebo miran en su dirección. Incluso los sirvientes están mirando. Fuck. ¿Nosotros notamos eso? ¿Hay uno de nosotros notó eso? Bueno, vos estás de espaldas, pero Kaiden y Baggins están mirando directamente hacia la gente. Ustedes están cubiertas
Están cubiertas por la oscuridad, pero se nota su silueta entre los árboles. ¿Qué van a hacer? Ok. Creo como una rana para disimular. Buena táctica. Buena táctica. Punto de inspiración, por favor. ¿Tenés un punto de inspiración, sí? ¡Yeah! La ventaja de ser una rana. Yes. Las ventajas, bueno, te voy a dar la posibilidad de tirar engañar o perform, sería interpretar, así que sí, perform. Dale. Ay, espera, ¿cuál es performance? Interpretación. ¿Eso hizo algo? ¿Tiró algo? ¿Simplemente lo no, no, no tiró nada. Ok, pará. Si borro y pongo así... Eso tampoco hizo nada, ¿eh? No. No. Se ve que está andando mal porque a Max también le flasheó un poquito. Lo que están diciendo los chicos. ¿Ahí? ¿Hizo ruido? Ahí. Sí, tengo un 13. Ah, porque están cambiados los números. ¿Eh? Ah, salí donde estás. ¿Dónde estás vos? En. ¿No? Claro, bueno, no importa. Ya está. No importa. Habían cambiado de lugar. 14 total. Espera un segundo que los acomodo. 14 total. Bien. Sí. Kaiden. Vos notas que no es suficiente eso. ¿Vas a hacer algo? Tiro cambio crónico. Mientras me voy agachando lentamente. Y Vines vuelve a tener la idea de hacer el croar. Así que dale de nuevo. Me salió peor. De nuevo caída. Vamos con la segunda oportunidad. Puta oportunidad. Sí. ¿Croac? Cada vez era peor. Cuac. Bien. Ay, no, la chota. ¿Otro zap? Los sirvientes empiezan a alertar a los guardias. ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! Y los guardas con armadura del gaseo empiezan a marchar directamente hacia donde están ustedes. Los guardias que vienen con armadura pesada del gaseo tienen también un escudo pesado y una cimitarra. Cuando empiezan a acercarse, ustedes notan que son tabaxis enormes. Okay. ¿Qué van a hacer? Yo quiero tirar prestidigitación sobre al otro lado donde estamos nosotros para hacer un ruido como que se está rompiendo algo, crack, para que vayan hacia ese lado. Ok, a ver. Voy a tirar percepción. Bien, de los cuatro guardias que vienen corriendo, dos se van a investigar del otro lado. Sin romper la formación, los de adelante siguen. Ya están cerca. Tenemos que correr. Kaiden empieza a retroceder. Sí. Rápido. Vayan a esconderse. ¿Qué hacen? Yo estoy retrocediendo hacia la piedra. Pero este momento de usar ayúdame lo guardo para la próxima. lo dejaste en el barril. Por eso lo guardo para la próxima, porque nunca lo agarré. Quiero usar... es que no sé si puedo correr y hacerlo al mismo tiempo. El toqueteo mágico, el magical tinkering, no sé cómo se ¿sí? en español. ¿Qué crees que suceda? Lo que quiero hacer es
Para, déjame leer si esto funciona. Emite una. Efecto visual. Ok. Quiero agarrar hojas del piso, un montón de hojas del piso, y encantarlas con Magical Tinkering para que cada vez que la pisen digan, se fueron al gazebo, y tirarlas en el piso. O sea que cuando, que funcione tipo una trampa, que las pisan. Claro, porque puede ser que cuando sea tocado por una criatura, el objeto emite un mensaje grabado que puede ser escuchado hasta 10 hasta pies de distancia. Ah, buenísimo. Bien. Entonces. Ahí entendí, entendí. Bien. ¿Querés describir un poco la habilidad o lo yo? Hacelo vos, te bien. Sale mejor. Vines agarra un poco de hojas de arbusto y demás, las une en su mano y empiezan todas a brillar. Cuando... con este brillo mágico que está corriendo, saca un destornillador y empieza a atornillar un tornillo de luz que tiene. Después saca su llave francesa, agarra un poco más así, sacude las hojas y las tira para atrás y sigue corriendo. Todos llegan sin problemas atrás de la piedra. ¿Cal, vos te quedaste adelante o...? ¿O no? ¿O no? No, Max, estás muteado. Yo estoy muteado. Ahí va, sí. Me quedé atento a cómo se iban escondiendo y cómo iban haciendo las cosas para ver si se desataba una pelea, cosas ahí. Bien, vos estás un poco más adelante entonces. Sí. Ok, entonces vamos a hacer este cambio. Bien. Los guardias vienen corriendo y ahí los ven. Son grandes, tienen pelo corto y se les ve el hocico corto de gato. Las orejas no se escapan por el casco, pero el resto es todo su cuerpo felino. Las patas son enormes y pesadas, son parecerían esponjosas, pero son gigantes. Voy a tirar para ver si... Bien. Pisan las hojas e instantáneamente se quedan quietos. Levantan el hocico y olfatean. Se miran entre ellos e intercambian unos gruñidos. Tipo... Uno de ellos baja la cola y se mete un poco más a los árboles. El otro mira así y pisa las hojas y se repite el mensaje. Vuelven a intercambiar unos gruñidos. Háganme una tirada de sigilo. Max, vos no. Ustedes dos por separado, sin ventaja cada una. Oh, shiz. ¿Eso hizo algo o eso no hizo nada? Bueno, podría haber sido mucho peor. Claro, como que cuando se bloquea el celu me deja de andar. Ok, 14 yo. ¿Tiraste un 7? ¿Estaba un 7 de antes? No. ¿Salió un 7? Porque yo no vi nada, pero si me decís que es un 7 te creo. No, era un 7 de antes. No, es el 7 de otra rana. Bueno, voy a tirar yo sí. Por vos. De otra rana. No, me... Sacaste no. Un 5. ¡León! No está funcionando eso. Gasto mi punto de inspiración. Ahí va. ¿Me dejas tirar ahora? Ah, sí, sí, sí. Si funciona, sí. Creo que sí. Dale. Salió un 11. Ahí va. ¿Cuánto tenés? ¿Era sigilo, me dijiste? Sí. 13 total. Bien. El guardia que se metió hacia el bosque vuelve. Miran un poco en dirección de la piedra. Pisan un poco más las hojas. Y ves que... Están seguros ustedes, no van los guardias a darse vuelta, pero están juntando las hojas y las están llevando. Están yendo en dirección del gazebo. Parecen estar seguros todos. Okay. ¿Qué van a hacer ahora? Yo me voy a acercar acá y a... Acá, le escucho. Acá hay de Neabais. Bien. Están todos juntitos. Qué rápido esos cambios. Sí. Ahí está. Ahora los puedo ver. Para que. Ahí está.
Ahí los veo. Eran tabaxis. No sé qué dijeron. Baggins logró despistarlos y se fueron de nuevo al gaseo. Ok. Bien, entonces vamos al castillo o ¿qué hacemos? Podemos intentar retroceder de a poco. Supongo que ahora que están más atentos en el castillo van a, no sé, doblar la seguridad. Uh-huh. Pero podemos ver a ver si alejándonos hay más movimiento cerca del castillo. Bueno, quizás ahora que no están, podríamos robarle, ¿no? ¿A quién? ¿Qué querés robar? Al embajador. ¿Qué querés robar? ¿Tiene monedas de oro? ¿Dónde? ¿No? Dentro de su caja fuerte, seguro que tiene una caja fuerte. ¿Dónde? En algún lugar. De ese castillo. Exacto. No podemos rondar. Ya bastante que quisiste agarrarte esas cosas que estaban ahí en el esqueleto. Eran muy fáciles de agarrar. Eran demasiado fáciles. Y Kyle, creo que también era la necromancia, esa magia. Es que muy probablemente. Como que me atrajo y me sedujo y dijo... Por ah, algo oro, es. Ollas. Hablando de eso, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viste? Ah, el esqueleto de un enano lleno de joyas. Traté de agarrar, pero bueno, medio como que mi alma se estaba yendo y dije, no, ven. Y me alejé de las joyas. Sí, como que sentí que me estaban absorbiendo a mí. Ah. Ok. Sí. Y había como una especie de historia en la cúpula, pintada. Eran enanos que a partir de una roca enorme construyeron una especie de castillo, sí, que habían reunido un montón de razas, salvo nosotros. Yo no puedo creer. ¡Había trasgos! Ustedes son bastante y están bastante recluidos en su jungla. Porque nadie nos viene a preguntar, hola Grunts, ¿cómo andan? Hola, necesitamos tecnología. Son peligrosos, Grunts. Los trasgos también. Los trasgos son muy peligrosos. Los tieflings son peligrosos. ¡Sí! ¡Comen Grunts! Nosotros comemos otras razas. Exacto. Bueno, perdón. Nos esclavizan. Pero no los comemos. Teórica. Nadie sabe qué le pasa a los esclavos. Eso que venden. Bien, bueno, pero va. Y a lo último, se vio como una especie de tratado de paz. Es decir, parece ser como que los enanos estaban en esto de generar claro, paz entre todas las razas. Claro. Y hasta ahí me quedé. ¿Recuerdan Jorros, que es el gnomo con el que nosotros hicimos el trato? Kaiden está susurrando, aviso por si las dudas. Él es un diplomático de la ciudad de los enanos. Uh-huh. Y me pregunto si él no tendrá algo que ver con estos mensajes que manda con las estatuas a intentar reafirmar ese tratado de paz. Porque vos dijiste que hay como que había una especie de estatua de un tiefling imponiéndose sobre esta estructura de los enanos, ¿cierto? Sí. ¿Puedo tirar algo o Kaiden siente que tiene algún conocimiento previo de alguna historia que haya leído sobre algo, un tratado de paz entre las distintas razas y que los tieflings rompieron? Podés tirar historia, ¿sí? Limpiar. Pensar. Bueno, y esto es un... historia... 24. Bien. Casi como si lo hubieras leído recién, te llega a la cabeza el Tratado de la Hermandad. El Tratado de la Hermandad era un documento que se firmó por las diferentes naciones que integran a Nurem
para tratar de generar un crecimiento entre todos. Principalmente esto fue empujado por la gente de Manarum, que fue la primera ciudad, la primera nación, el primer reino en tener una estructura. Y a cambio de compartir esta organización con los demás, les ofreció hacer el tratado para que estén todos en una paz en la que se negocie. Todas las diferentes naciones conocidas hasta el momento aceptaron, que eran en realidad pueblos pequeños, no eran reinos extensos, gigantes, eran casi tribus incluso algunas de estas civilizaciones. Todos aceptaron porque no solo, digamos, era una buena idea, sino que Manarum era el único con un ejército poderoso. Durante este momento ellas eran los únicos que estaban manejando armas y armaduras de metal también. Esto generó que Manarum gane riqueza muy rápido y a Sir Amor no le gustó nada. Entonces empezó a incrementar su poder por otros medios, en este caso la magia. Cuando llegó el momento, Sir Amor atacó Manarum y se generó todo este valle en el que ahora está Suret. Es una región sin nadie reclamándola, salvo esta pequeña porción que la está reclamando Sir Amor, porque hay un embajador. Pero según esto se dice que este ataque fue el que rompió el Tratado de la Hermandad. Debido a Debido a esto, esto. hubo como varios acontecimientos. Las diferentes regiones y reinos empezaron a cerrarse un poco más hacia Manarum, que perdió un poco más perdió poder militar porque de repente tuvo alguien que lo estaba desafiando. Y debido a que la atención estaba concentrada en esta región, otros lugares se expandieron, dándole origen indirectamente a los reinos independientes de donde es Kaiden, por ejemplo. Kaiden. Te quedaste un poco distraído. ¿Te acordaste de algo? Perdón, estaba tomando notas. Sí, que ustedes ven como que Kaiden hizo ¡Piu! Y algo se quedó ahí ¡Tii! Un rato. Ok. No sé si en ¿Cómo se llama el lugar de donde vienen ustedes? ¿Groenlandia? ¿Cómo es su reino? No te rías, León. No me acuerdo. No ves acá la expresión de la cara, pero sentís tipo la vibra del de mala onda, tipo de enojado, como diciendo. Groenlandia. Que hay una pregunta muy seria. Sí, Groenlandia. Ese es Groenlandia. el nombre, claro. Creo que está siendo sarcástico, Baines, pero en fin, no importa. ¡Shh! ¡Espera, mamajo! La cuestión es que no sé si algunas veces les enseñaron un poco de la historia de lo que pasó en el resto del mundo, pero en resumidas cuentas, Manarum, que es el continente, es básicamente de donde están los enanos, y Sir Amur, que es el continente al que estamos por ir, que es el de los Tieflings, tenían antes un tratado de paz. Pero estaba siendo tan rica a Manarum que a los Tieflings no les gustó y los desafiaron a una guerra acá en Suret, y eso rompió el tratado de paz que había e hizo que Manarum perdiera un poco de poder y que ganara mucho Sir Amur, de hecho mucho poder mágico, y hizo que Manarum perdiera un par de territorios y por eso aparecieron otros territorios como el Crisol. Así que básicamente ese templo que está ahí es un homenaje a que Sir Amur ganó contra Manarum y se ve que esto antes era de ellos, porque ese templo claramente es un templo de enanos. Y ese Tiflin ahí dice todo. Lo que sigue sin explicar qué hace el Rakash acá. Puedo entender qué haría Sir Eugario porque es un Tiflin. Supongo que eso define un poco sus lealtades. Pero de Shogash no sé nada. Absolutamente nada. Y además también hay tabaxis. Capaz que son los tabaxis de él. Tiene sentido. Y ahora que sabemos toda esta historia, tiene mucho más sentido ir a robarle.
sí y no. Tiene más sentido querer robarle, no tiene más sentido hacerlo ahora, porque algo raro vieron. No pueden confirmar qué, pero algo raro hay. Entonces, ¿deberíamos volvernos? Creo que podemos intentar ver que... alejarnos de este lugar donde están ellos celebrando su cena y ver si podemos acercarnos un poco más a la otra parte, y si vemos que hay muchos guardias, nos volvemos y nos vamos con esta información hacia el barco. Sí, igual aprendimos bastante. Tal vez no todo lo que queríamos, pero es un comienzo. Sí, yo también creo lo mismo. Un montón de cosas interesantes. Y un montón de cosas que no entendemos. Pero podríamos... robar algo. No, pedir prestado. Claro que sí. Pero nunca le vas a devolver. Claro. Esa se llama... ay, no importa. ¡Ey! Técnicamente lo va a devolver, porque con eso vamos a pagar el pase de los 1500 que necesitamos, ahora que lo pienso. Es como un círculo. Exactamente, sí. Tiene sentido, pero igual estoy con Vines. Mira la caradita de Vines. Ahora quizás no sea el momento de entrar a la mansión a robar algo. Bueno. Pero podemos investigar los alrededores. Bueno, ok. ¿Podríamos ver si hay alguna entrada accesoria, secundaria al castillo? A mí se me había ocurrido, Vines, que el lago está muy cerca de la parte trasera del castillo. Quizás para ustedes sea más fácil acceder de esa forma. Sí, puede ser que haya algún tipo de cloaca o alcantarilla que conecte el castillo con el... no había pensado. Y desagota. Sí, es cierto. ¿Quieren que intentemos acercarnos? Sí, yo no tengo problema. Creo que sigo siendo invisible, ¿no? Sí. Dura una hora, Lions. Vos avisanos cuando dejo de ser invisible. Aparte, no creo que haya guardias en el lago. No, bueno. No, supongo. Podríamos ir atrás de esa piedra que está ahí. Yo me acerco al lago y veo que hay... Dale. Bueno. Espérenme aquí. Camina de nuevo por entre los arbustos. Se paran todos detrás de la piedra. Y Cal se va a mandar adelante. Eso es lo que... Sí. Voy a ir al laguito. Bien. Dame un segundito. Tu invisibilidad. Das unos pasos hacia adelante. Metes la pata. Está frío, frío. Ok. Esperá que perdí el token. Uy, ¿por qué se fue? Perdón, ¿eh? Bueno, se queda ahí cargando. Bien, te metes al agua. Está totalmente oscuro. Podés nadar, pero te cuesta ver. Ok, y si lo hago... no, claro. No, lo hago desde abajo. Si lo hago desde arriba se va a notar. Bueno. Voy, tipo... Bien. O sea, como que desde acá trazo una línea recta imaginaria hasta acá y voy derecho. Bueno, hacia el castillo. Sí, hacia el castillo. Bárbaro. Perdón, ahí está. Hacer una tirada de atletismo. Veinte. Crítico. No hiciste casi movimiento en el agua. Pasaste como si pertenecieras a ella. Rápido, ágil y sin molestar. Experto en pecho. Experto. Abajo de... ni siquiera hiciste ruido. Abajo del agua parece simplemente que está dejado a manera natural el agua, así que no hay muchas cosas. No viste animales ni nada. Cuando llegás a lo que sería el castillo, ves que hay una parte que sobresale hacia el lago, y el lago un poco se mete por abajo de castillo. ¿Te mandás?
Justin. Sí. Sí. Te asomás y de repente hay una abertura hacia adentro del castillo. ¿Sacás la cabeza? De afuera del agua se ven algunas luces distantes. Nada apuntado hacia el agua, pero se ven unas luces. Voy a tratar de tipo de acercarme a una especie de lo que sea, una pared. ¿Mm? Y me voy a asomar despacito, cosa de no generar mucha turbulencia. Hay una pequeña pared, tendrá un metro y medio de alto, pero te asomás así. Y notas que hay una habitación entera que parece ser como si estuviera hecha para que haya una pileta. Lo que hizo fue extender el castillo sobre el lago y generar una pequeña pileta. Así que estás adentro del castillo. Ricachones. salgo del agua y ¿qué veo? Hay dos luces enfrente tuyo. A tu espaldas hay un ventanal gigante, enorme. Desde el piso hasta el techo. Medirá como 3 metros de alto. Y ves el gazebo, ves los guardias, ves todas las personas. Vos estás protegido por la oscuridad. Pero adentro, digamos, hay dos luces en lo que vendría a ser el pasillo. Hay unos banquitos donde claramente la gente se sienta a estar tranquila ahí comiendo. Hay unas mesitas. No hay nada servido, pero es un lugar para relajarse. Hay una puerta grande. Ok. Voy a acercar a la puerta. Uh-huh. Y la voy a abrir despacito. Abrís despacito. Y seguimos la próxima. Sabés, estaba viendo la hora. Faltan 7 minutos, chanta. Bien. Gracias a todas las personas que nos acompañan hasta este momento. Esperamos que les haya gustado. Si se perdieron alguna parte, este capítulo va a estar disponible este viernes por nuestro canal de YouTube. Así que ahora los vamos a dejar con el outro y vamos a ver a quién podemos radiar para que sigan mirando gente jugando rol. Gracias. Gracias por pasar. Nos vemos mañana, acuérdense. Gracias. Sí, en el stream. Ah, mañana, súper importante. Bye. Volvemos. Súper importante. Mañana tenemos la taberna Responde. Vamos a responder preguntas del canal, de cómo hacemos las cosas nosotros. Así que pasen a vernos. Y vamos a hablar del futuro del canal.